Hola, ¿cómo están, racita? Muy buenas noches. Damos nuevamente inicio a este su programa de Piso, Perica y Música. Y hoy en esta noche, con nuevos conductores, como lo es su servidor, el payaso Cachamoscas y el tren Omar Millán, racita. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, gracias, compadre, por acompañarnos a toda la gente que está ya aquí en Mr. Culichi y también decirles que se dejen venir, compadre, que estamos a buen tiempo, ¿no? Porque va a empezar el show y se va a poner de lujo. Así es, Ian. Así que, racita, todos los que ahorita se empiezan a conectar, vamos a darle un poquito de tiempo para que se acomoden. Vayan por su cerveza favorita. Tienen tiempo, racita, porque recuerden que tenemos muy buen grupo en esta noche. Hoy, directamente en vivo, desde Mr. Culichi. Así que, racita, déjense venir. Y los que nos van a estar viendo por video, por Facebook Live, así, racita, para que también nos ayuden a compartir ese video para que más gente nos vea. Oye, compadre, ¿y quién nos va a acompañar hoy en la música, compadre? Nos acompaña Gustavo Reyna, el relámpago, güey, el relámpago. ¡Aplauso fuerte! ¡Hace fuerte el aplauso! Vale, pues nos la vamos a pasar de lujo. Venga, madre, lunes con sabor y con olor a viernes, güey, con ganas de pistear. Hoy no traía ganas de tomar, pero yo creo que con este grupo se amerita, güey, se amerita toda madre. Y pues como siempre, reconociendo a los patrocinadores de este bonito programa, como lo es Piso, Perica y Música, ahorita los vamos a estar mencionando y recordándole a toda la raza que nos está viendo para que nos ayuden a compartir este video para que más gente nos alcance a ver. Y ahorita más adelante les vamos a explicar, pues por qué no vinieron, güey, los otros conductores, chingao. Ahora de aquí para adelante, pues ya como ya tienen tiempo, güey, se dieron de vacaciones, los vatos andan cotizados ahorita, pidieron vacaciones, pero no se preocupen que vamos a estar nosotros, que es lo mismo pero más barato, como dicen a veces. Como lo importante es que les vamos a estar sacando una sonrisa y nos vamos a pasar a toda madre. ¿Sí o no, Mian? Sí, la verdad que sí, compadre, pues ya la verdad que Pipi y Fred, todos los lunes que prendíamos pues el televisor o en YouTube, los veíamos, ya nos cansamos, les dimos un rato vacaciones, compadre, pagadas. Ya se lo merecían, güey, ya se merecían sus vacaciones. Les quiero mandar un saludo a mi compadrito Pipi de Grupo Secreto y a Fred de San Miguel Film, que pronto se recupere, güey, mi camarada Fred. Un saludo para los dos. Y ahora sí, ¿cómo ves si nos vamos con los patrocinadores, mi Millán? Compadre, pues los patrocinadores es el alma del programa, compadre. Así que ahí está apareciendo en las pantallas de aquí de Mr. Culichi todos los patrocinadores. Yo voy a hacer mención de uno de ellos. Uno de ellos es Gabinetes Barbosa. Así que, racita, si no es el que le debe a los del Grupo Secreto, no es el original. Para cualquier tipo de información, todos los que quieran hacer gabinetes al mejor precio y la mejor calidad y cualquier tipo de diseño, pueden contactar a Barbosa a los teléfonos 956-454-5117 para cualquier tipo de información, y el presupuesto es totalmente gratis. Recuerden que con Barbosa Gabinetes. Compadre, también tenemos a JS Remodeling Customs Kitchen and Bath. Todo esto en Houston, Texas. Ay, perra, te acaso es todo el inglés. Oye, me dejaste los más difíciles a mí. Oye, sí, agarré todos los de español, güey, todos los de inglés. Oye. Es que el inglés no se me da muy bien, güey, no se me da el inglés. Lo escuchas con madre. Pero... Sí, pero no lo hablo, güey. No, sí lo escucho muy bien, pero no lo hablo, güey, chingada madre. Oye, compadre, fíjate que todo esto está en Houston, Texas. El teléfono es 713-386-9091 y es JS Remodeling Customs Kitchen and Bath. ¡Vamos, cabrón! No, ¿eh? Me sorprendes cada día. Me sorprende tu inglés, tu inteligencia. Eso quiere saber, quiere decir que inglés sin barreras sí sirvió. Y otro de los patrocinadores son de City Taxi. City Taxi, también patrocinador del Payaso Cachamoscas. Recuerde toda la gente, si ya andas tomado en la noche y no te quieres arriesgar que te pare el policía, háblale a mi compadrito de City Taxi, que está dispuesto en toda el área de McAllen, en sus alrededores, las 24 horas, los 365 días del año, y lo puedes contactar a los teléfonos 956-630-2025. City Taxi, tu mejor opción. Oye, compadre, ¿sí? Bueno, compadre, ¿qué te parece si presentamos al grupo, compadre? A Gustavo Reyna. Güey, la gente lo está esperando, güey. Toda la gente que tenemos conectado, empiecen a mandar sus saludos. Que ahorita Gustavo Reyna, el relámpago,
va a estar saludando a todos, a la gente, todos sus fans, todos los seguidores. Y así que, racita, vamos a complacerlo a ustedes que ya lo están pidiendo, están ansiosos por escucharlos. Vamos a recibirlos. Ellos son Gustavo, Gustavo Reina, el relámpago. ¡Fuerte el aplauso! Y eso, damas y caballeros, de las grabaciones de Gustavo Reina, el relámpago, bajo el sello de Rainbow Music, esta se lleva la pentacona. Eso, súbele. Como me gusta verla pasar y que las mueva de aquí para allá. Cuando se pone en pantalón siempre se atora. Pero se ve linda mi chaparra, ella no me alcanza ni el taconado. Siempre se cuelga para darme un beso. No me importa eso, tú vas a lo quiero. Así la goce. Bienvenidos aquí a su casa, Mr. Culichi, y al programa de Piso, Perica y Música. Qué buenos rolonones se acaban de aventar ahorita. Bueno, lo que escuchamos, que es la primera canción, y lo que escuchamos cuando estaban ensayando ya para el sonido, a toda madre, compadre. Oh, gracias, compadre. Encantado de la vida estar con ustedes, aquí con toda la raza del Valle de Texas. Gracias. ¡Ea, compadrito! Compadrito Gustavo, si nos puede hacer el honor de... de presentarnos a todo tu grupo. A toda la raza. Toda la raza. Claro que sí, compadre. Acá en las tumbas tenemos a mi compadre Toño. ¿En las tumbas? Toño Salazar. Mi compadre Víctor en la animación. Saludos, buenas noches a todos. Y saludos, Guido, gracias. Compadre. Gracias. Bajo eléctrico, mi compadre Bartolo Flores, compadre. Mi compadre Bartolo Flores. En la batería, mi compadre Eric Núñez. Y en el acordeón desde Linares, Nuevo León, tenemos a Rudy Bernal, compadre. Saludos. Hola, gente de Linares. Saluditos a toda la gente de Linares, Nuevo León. Todo, claro, de Gustavo Reina. Eso, así es, compadrito. Muchas gracias por haber venido. Redes sociales, compadrito, números de teléfonos para toda la raza. Ahorita están mandando saludos a esta parte, muchas partes de México. Están mandando de Florida, de muchas partes. Claro que sí. Bueno, nomás que le pongan Gustavo Reina al relámpago. En todas las redes sociales ahí aparecemos. Y bueno, que nos busquen en la página de Remix Music. Ahí aparecen todos los teléfonos. Remix Music, o sea, la casa. Ahí estamos, ahí nos encuentran para cualquier evento, compadre, bailes, bodas, 15 años, lo que gusten.
Así que, recita, ya escucharon, ahí escucharon, ya lo pueden buscar como Gustavo Reina, el relámpago, en todas las redes sociales, y ahí va a salir música nueva, compadrito, que vayan a sacar algo nuevo que traigan. Claro, sí, acabamos de sacar un tema que se llama No te creas tan importante, que al ratito lo cantamos para toda la raza, es un nuevecito, y bueno, pues hemos sacado bastantes temas, en la pandemia también sacamos un chorro de temas, pero lo nuevecito es No te creas tan importante. No te creas tan importante. Vámonos, hay segundas voces. ¿Quieren segunda voz? ¿Hay alguien que haga segunda voz? Mi compadre Rudy. Vamos, mira, acá de ese lado. ¿Me repites tu nombre, compadrito? Ahí está. Rudy Bernal, compadre. El Rudy, mira nomás. Es el segunda voz, como quien dice. Ahí le hacemos la lucha, ¿no? Eso es lo importante, hacerle la lucha. Ahorita hay algo que vayan a grabar. Ya ves que ahorita se están usando de que se juntan con otros grupos y todo el pedo. Ahorita ustedes traen proyectos. Pues fíjate que sí, cuando ya sé que será como ahora en la pandemia hicimos proyectos, equipo con Leandro Ríos, con el Palomo y el Gorrión. Sí, hay varios temas por ahí que hemos hecho dueto con esos personajes. Ahí está, que más adelante nos van a estar representando y presentando aquí ante todos ustedes. Millán, ¿algo quieras agregar, Millán? Pare, Gustavo, tenía entendido que ya habían venido acá al Valle de Texas a tocar, ¿o es la primera vez que...? No, ya hemos venido, compadre. Hemos estado para acá también, para Brosville. Ahorita venimos de Florida, vamos llegando de allá. Anduvimos el fin de semana, andamos un poco desveladones, pero bien contentos de estar con ustedes. Y echándole ganas, eso es lo importante, que fíjate que el ser músico no es fácil. Vienen desvelados, pero siempre con la misma actitud. Oye, y con muchas ganas de trabajar, compadre. Así es, compadre, siempre debe andar uno prendido, pues ¿cómo? Oye, sí, cierto, compadre, ese tema es importante, ya ves que algunos tenemos problemas y aún así ustedes que son músicos, compadre, tienen que dar su mejor cara, ¿no? Siempre, siempre. Así es, siempre, pues, ser humano, compadre, siempre pasamos por cosas, pero pues cuando estamos trabajando hay que divertir a la gente, sobre todo. Así es, compadre Gustavo. Pues bueno, la gente está desesperada, pide y pide canciones. No les quitamos más su tiempo. Hagan su trabajo aquí en su casa, Mr. Culichi. ¡Vámonos con más música! Ellos son Gustavo Reina, el relámpago. Damas y caballeros, tema grande, canción bonita para ustedes. Grabación del relámpago Gustavo Reina. Esta se llama Ayer. Ayer la vi por la calle. Se la envió desde Texas. Ayer la vi por la calle. Vieras qué feo se siente. Pobre, y por ser
que yo haga sufrida nadie abrazarla y entre mi pecho mimarla me pude que di media vuelta tal vez podría perdonarla. Ayer la vi por la calle, Gustavo Reina, gracias. ¡Ay, no más! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita música tocan ustedes, muchachones! No, gracias, compadre. Esas son las grabaciones cuando antes éramos Relampaguitos, más que por ahí. Nos quitaron el nombre y ahora somos nomás Gustavo Reina. Gustavo, pero el Relámpago Mayor. Y esta de la calle fue cuando la grabamos, cuando éramos todavía Relampaguitos. Ahorita, oye, compadrito, ahorita tienen presentaciones más adelante porque nos han estado preguntando qué dónde se presentan o qué tienen por eventos por enfrente. Sí, compadre, claro, gracias a Dios. Hemos trabajado semana por semana. Esta semana que sigue estamos acá en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León, para toda la gente, ya estaremos. Bendito Dios, hemos tenido muchos eventos privados, y también andamos combinando ahí con bailes también. Pero esta semana estamos en Monterrey, Nuevo León, vamos para San Luis Potosí y regresamos para acá también, para Estados Unidos. Cabo, ¿cuánto tiempo tienes ya de trayectoria? Bueno, como Gustavo Reina. O cuando éramos desde Relampaguitos. Desde Relampaguitos. Ya llevamos, vamos para 13 años. 13. Para 13 años. Y ya como Gustavo Reina, pues 2 años y medio. ¿Habías estado en otras agrupaciones también? Sí, compadre. Estuvimos con el Grupo Notable por aquí en el Valle de Texas. Aquí viven los compañeros con Grupo Notable. Grabamos muchos temas también por ahí. Mucha raza por ahí nos conoce también cuando andamos con Grupo Notable. Y bueno, anduvimos con Ramón Ela Jr. Yo en un tiempo anduve tocando el bajo sexto con Ramón Ela Jr. Ya llovió de eso. Con el Palomo y el Gorrión también. Ah, no, cómo no, mucha trayectoria. Hemos andado con muchas agrupaciones. Mi compadre Ruri, yo me lo traje, lo saqué de con Rosendo Cantú. No, Rosendo. ¿Cuánto tiempo duraste ahí, Ruri? Con Rosendo, 7 años. 7 años, y de ahí brincas y sí, te vienes a cagar con Gustavo. Así es, aquí. Antes de estar allá, ¿tuviste con otras agrupaciones? Sí, pues toda la vida desde niño trabajamos con mi papá. Mi papá tenía un grupo. Y de ahí me despegué, fue cuando entré con Rosendo Cantú y luego ya aquí con Gustavo Reino. ¿Y todos empezaron parejitos contigo, Gustavo, o hay alguien que es nuevo? Bueno, mi compadre es el más nuevo, ¿verdad? Pero los demás éramos todos Relampaguitos. Pues ni tan nuevo el güey, ya se viera medio jodido el güey. Está medio peloteado, sí, viejo. No muy nuevo, que digamos, es que, ¿verdad? Fue el viaje, compadre. Pero de los es que dicen que el viejo era bien batalloso, güey, me lo echó a perder. un saludo para don Rosendo Cantú. Donde quiera, hay un saludito, donde quiera que ande. Aquí vive, compadre, en el Valle. Ah, aquí vive. Aquí vive en el Valle. Oye, ya todos los músicos están viniendo para acá, ¿verdad, güey? A toda madre. Están brincando por acá. Eso es bueno para que el Valle salga, que vean que del Valle salen los mejores grupos. Oye, Gustavo, fíjate que yo fui futbolista profesional, ¿no? ¿Sí? Pero conozco de música, ¿verdad? Pero siempre me gusta comparar la música y el fútbol porque cuando tienes un buen cuadro en el fútbol, pues juegas bien, ¿no? Y ganas. Y ustedes traen un buen cuadro acá de músicos que se escucha excelente, compadre. ¿Dos años y medio llevan? Estabas mencionando que es el mismo cuadro, ¿verdad? Sí, es el mismo cuadro. Nomás mi compadre Ruri es nuevo, ¿verdad? Mi compadre tiene 2 años y medio con nosotros. Y bueno, pero es un excelente músico. No por algo lo traía. Sí, pues como ¿cómo? Si andaba con grandes. Es que las pachangas de repente, bueno, nos contratan cumpleaños y eso. Y como también conocen a mi compadre, nos piden una que otra de cadetes y a nosotros nos da mucho gusto. Nosotros somos norteños de corazón, puro cadetes de Linares, Ramón Ayala, Invasores de Nuevo León. Entonces recordamos temas muy bonitos con mi compadre. Pues pura música del recuerdo, puro clásico, pura canción de antaño. De rato a ver si se avientan una. Ahorita nos echamos un cadetazo para toda la raza que nos está por ahí. ¡Ay, no más! Oye, viendo, compadre. Gustavo, nos están pidiendo canción que el Tenampa, están mandando gente saludos desde Texcoco, México, gente de Houston, están poniendo, ¿tienes alguna marca? Porque ponen puro GR, así sí, ponen. Sí, compadre, mucha raza nos conoce como Gustavo Reina GR, entonces ahí mucha raza así nos identifica, pero bueno, sí, para el DF nos sigue mucho la raza, siempre trabajamos en toda la República Mexicana, gracias a Dios, y en parte de Estados Unidos también, andamos en muchas partes, todavía nos falta todavía. Recorrer, pero bendito Dios, andamos para todos lados ya. Así es, bendito mi Dios, que hay trabajo. Y pues bueno, racita, yo sé que se espera, no les guste que estemos hablando, quieren escuchar más canciones. Y pues bueno, esta es su casa, este es su público. Todos los que nos miran, ayúdenos a compartir este video y los dejamos en las mejores manos. Vamos a cantar un tema, compadre, una cumbia que grabamos con Francisco Javier del Panamá. ¡Vamos, cabrón! Y uno de los duetos que hemos hecho ahí con el viejón greñudo. Vamos a enviarles esto que se llama... Llama la fiera, mis amigos. Gustavo Reina, el relámpago de Isabel.
de la cumbia con sabor. Hasta Houston, Texas, con el primo Mata, con los perros rollos. Hacer algo, son, mira, compadre, lo que son tranquilones, ya. Son borrachotes, sí. O qué pedo, güey. Los que están acá atrás son bien borrachos, compadre. Si les falta algo, con mucho gusto háganoslo saber. No les vamos a traer nada, pero nomás para saber, ¿eh? Nada, toda madre, cualquier cosa, compadrito, háganoslo saber. ¿Están sintiendo gusto? Eso, qué bueno que estén a gusto aquí en su casa, Mr. Culichi. Y pues bueno, vamos a mandar rápidamente. Ahí están para los patrocinadores, para que no se nos olviden luego más adelante, porque esto apenas empieza lo mero bueno. Ahorita más adelante dice que se van a aventar hasta cadetazos. Hay nomás para complacer al público, boleritos de todo tipo, cumbia, de todo, todo, todo. Lo de Gustavo Reina ahorita más adelante lo van a tener. Ahorita vamos empezando despacito para que vayan entrando en ritmo. Y pues bueno, haciendo la mención de Hacienda Los Cascabeles, que se encuentran en el número 5616 en la Homa Road, en Mission, Texas, para cualquier tipo de evento. Hacienda Los Cascabeles, 15 años, bodas, en divorcios, embarazos no planeados, baby shower, todo tipo de evento. Pueden estar ahí en su evento en la Hacienda de Los Cascabeles. Número de teléfono es el 956-358-8495. Oye, compadre, me las dejas todas en inglés. RQ Homes LLC. A ver, espérame. Otra vez. Ahí va. RQ.
Échale, güey. RQ Homes LLC, because every family deserves a home. Vamos. El teléfono es 956-460-3047. Venga, el puro número nomás, güey. Compara, el de las tumbas dice que él se avienta la mención. A ver, órale, llévaselo. Se va a aventar la mención. Se puso rojo, güey. Se puso rojo, mi compadre. A ver, menciónalo tú. Los apuros que pasamos allá. Así que, racita, ya saben, ahí le dejan el número de teléfono para cualquier tipo de información. Y pues bueno, volviendo acá con compadre, vamos a entrevistar acá a mi compadrito en el acordeón, mira nomás. Hablo poquito, pero vamos a ver. No, sí se mira, que es de pocas palabras. Esos güeyes sí se mira que son más desmadrosos, esos güeyes. Pero ese güey se mira. ¿Hay algún soltero que traigan aquí o algo? ¿Todos, compadre? ¿Todos? No, chingues, todos están solteros, güey. Oye, ¿alguna anécdota, Gustavo? Sí, solteros y con 5 o 6 huercos cada uno. Oye, Gustavo, ¿les ha tocado a alguno, cómo te diré? Ya ves que en los bailes se usa que las viejas se avientan chicheros y todo el pedo. ¿Les ha tocado algo? ¿Nos han aventado calzones? Pero limpio, ¿verdad? Sí, limpio. No, pues más o menos. Medio sudadones, pero sí, cuando pasa eso, güey, ¿qué le hacen, güey? No. ¿Lo regresan para atrás? No. ¿O hay algo que...? Lo que es Wicaz, güey, los galchamos aquí como cadenas. ¿O hay algún enfermo de eso que los colecciona o algo? El de las tumbas, el de las tumbas. No le ves la cara de enfermo el de las tumbas. Pero no sabemos, güey, si son para él, güey, o los quiere usar él, güey. A lo mejor los modela, güey, no sé, güey. Güey, es que de repente sale, ah, chinga, este no lo tengo, me lo voy a llevar, va, güey, la chinga. O de repente, ay, güey, este le queda a mi vieja y la chinga y se lo llevan, güey, ¿verdad? Pero sí les ha tocado cosas de esas. Ah, sí nos ha tocado, compadre, gracias a Dios. No, dice Rodel, no, a mí me han aventado a mí puras botellas, puro botellazo. Botellazo no les ha tocado, güey. Puro Tecate nada más. Puro Tecate. ¿Alguno de ustedes hagan alguna bronca, alguna anécdota que se haya pasado en algún baile? Sí, compadre, varias. No, digo, de repente, más que nada en los eventos, ¿verdad? Que quieren que les complazcamos al instante ahí la raza que da una pasadita de copas. Sí, sí está, nos llevamos rayadas de mamá. Y más a mí, pues piensan que yo soy el que les digo. No, botellazos, pero... se han llevado también, Gustavo. No, sí ha caído de todo. Sí, desafortunadamente también. No, cuando empezamos trabajando mucho para Michoacán, nos contrataban mucho allá para las ferias y allá la raza es muy brava. Toman la cheve caliente, compadre. Ya te imaginas cómo se ponen bien locos. Sí, güey, no sé a qué se deba que yo ya se ponen locos hasta con la cheve helada, güey. No, pero sí nos ha tocado, compadre, de todo, un poquito, la verdad. Pero gracias a Dios, siempre salimos ahí. Bien. Adelante, no, es que es parte del oficio. Cualquiera que se mete de músico, eso es lo que se arriesga, que cuando son guapos, pues eso es lo que puede pasar, ¿verdad? Pues tú. Está nervioso ese, güey. Los payasos no cuentan mal las rancheras, güey. Bueno, algunos, ¿verdad? Yo soy de los buenos, yo soy payaso cristiano, gracias a Dios. Oremos. Ya me le entregué al Señor. Al rato voy a entregármele otra ¿A vez. ¿A cuál? No, es cierto. Oye, vamos a mandar saludos a toda la gente que está ahí para que no digan que no los pelamos. Ángel Romero dice, saludos desde Texcoco, México. Qué chulada de grupo. Ahí están sus saludos. Dice Rigo Yana Tobar, saludos para Millán y Cachamoscas. Saludos también a Gustavo Reina, mi relámpago, dice Cintia Martínez. Eso, gracias. Que está Houston presente, dice la señora. Sigue mucho la raza de Houston también, compadre. Gracias, saludos para toda la raza allá en Houston. ¿Ustedes de dónde son, güey? ¿De originarios? ¿Qué pedo? Yo nacido en Tamaulipas, acá en Matamoros, pero nos criamos acá en un pueblito de Ramones, Nuevo León. Los Ramones, ¿cómo no? ¿Verdad? Pues mi compadre dijimos que Linares y la raza acá, todos son de Monterrey. ¿Todos? Ah, pues somos paisanos, güey, todos. Yo también, de Monterrey. ¿Tú, compadre? Reynosa. Ah, valió madre el pedo, güey. No, pues está bien, pues somos vecinos, somos de los mismos ahí. Y pues bueno, racita, ahí los vamos a dejar con más música. Ahorita seguimos con el cotorreo porque yo sé que quieren venir a escuchar a Gustavo Reina. Así que los dejamos con ellos. ¡Ánimo! ¡Échale, compadre! Damas y caballeros, en esta noche, Mr. Culichi se convierte en la cantina más grande de Macal en Texas. Aquí les entregamos este gran éxito por selección. Esta se llama Me Sacaron de Tenampa. ¡Ahí le va! ¡Ay, cuenta el gran señor! Me sacaron de Tenampa. Ya bien borracho, con un nudo en la garganta. Voy por las calles cantando mis canciones. Y los
revolqué de sentimiento, recordar el amor que yo empecé. En el Terampa se recuerdan muchas cosas y los mariachis son los años, sí señor. Te tomas 4, 5, 20, 30 copas y las canciones que recuerdan tus amores. Gracias, mis amigos. ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Aplausos! ¡Eso, eso! Oye, empezaron bajito, empezaron como el volumen, de abajo para arriba. Ya están aventando ya de lo mejor, ¿eh? Va a empezar a tomar todos ahí en casita también. Sí, así que, racita, ya saben, están cordialmente invitados. Vayan a por sus cheves preferidas. La gente que nos escucha de México, pues más que nada son las caguamitas, ¿da? Lo que se usa allá. Las mangas largas, le dicen ya. Las caguamitas, y para acá ya es más de docecito. Y ya el que tiene feria, pues es bucana del sellito y la chingada, ¿verdad? Pero pues nosotros nos conformamos con pura ultra, que es lo que, es lo que tenemos ahorita. Más humilde, más sencillo, chingada. Oye, de la gente que nos acompaña aquí, ¿alguien está festejando algún cumpleaños o algo? ¿Nadie? Están festejando de aquel ladito. Felicidades. ¿Quién cumpleaños por ahí? A ver, ¿quién cumpleaños? Que levante la mano rápidamente. Acá mi compadre, mira que está. ¿Cómo se llama? Para mi compadre Carlos López, felicidades. ¡Carlos Pásale. López! ¡Eso! ¡Muchas felicidades, compadrito! ¡Mañanitas, hombre! ¡Mañanitas, compadre, por ahí! ¡Ay! ¡Eso! Y a todos los que se están festejando esta noche aquí en Mr. Conexi. ¡Felicidades, compadre! ¡Todos festejados! ¡Qué felicidades! ¡Felicidades, compadre! Ahí quedaron, muchas felicidades, cumple muchos años más. Oyes, dice Reyes Jiménez, como que ha de ser fan destacado de ustedes, güey, porque no. Dice, saludos, puro GR, saludos, Antonio Salazar, Ruri Bernal, acordeón, Víctor Rosas, Eric Drums, Oscar de Flores. Arr, ¿por qué le hacen así? ¿Cómo le hace? Arr. Ah, todos están poniendo así, o arra, o no sé qué ponen. Todos están poniendo esa mención, güey. Saludos a la raza que nos sigue, compadre. Al buen amigo Reyes Jiménez, compadre. Fiel seguidor. Fiel seguidor de Gustavo Reina, el relámpago, el camarada, y fiel seguidor de Tavo. Ah, ese. Fiel. Saludos, compadre. Fiel amigo y seguidor. ¿Algún saludo que quieran mandar para algún familiar, compadre? Claro que sí, compadre. Pues un saludo muy especial para toda la gente de Linares, Nuevo León, a la gente de La Petaca. Ambos. Están las brujas. Que... Vale, madre, pero no, güey. Oye, güey, dijiste La Petaca y se congeló la imagen, la chingada. Ya no hay señal, güey, valió madre el pedo. Compadrito, allá un saludo, algún especial que quiera mandarle a alguien. Quiero mandar un saludo para toda la gente de Monterrey, para mi amigo Kikín Pineda y su familia, y para mis hijos y para toda la gente de allá de Monterrey. Gracias. ¡Eso! ¿Quién más quiere mandar saludos? Aprovechen, compadrito, échale. Compadre, antes que nada, yo agradecer a la gente que está aquí en Mr. Culiche esta noche. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en esta noche con Gustavo Reina Relámpago. A toda la gente de Monterrey, Nuevo León, saludos a todos los fieles seguidores. Gente de Doctor González, de Agua Fría, todos los amigos por ahí de Gustavo Reina, de nosotros. A toda la familia por allá en Monterrey que nos está viendo. Por ahí, a todos acá con ustedes. Muchas gracias. Oye, ¿será locutor este vato? ¿Será? Sí, oye, agarran para todos, para la familia, para la vecina y la chingada. No, está bien, está bien. Yo también, compadre. Saluditos para toda la raza de Santiago, para mi familia de Santiago, Nuevo León, que están allá, tía Tala, tía María,
para Don Chuy Cata, para Doña Cheli también y para mi prometida. ¡Vamos, cabrón! Te digo que tengo que quedar bien, compadre. A la prometida, ya, pero ¿cuándo te casas, güey? ¿Para cuándo? Pues, todos me quieren casar. Espérate, de perdido, deja juntar algo. Apenas estamos agarrando billetes. Compadre. Ahí va, dale la batería, échale, compadre. Muchas gracias. Un saludo muy especial a toda la raza de allá de Guadalupe, a toda la raza de Joyería Núñez, ahí una empresa familiar, a toda la raza de ahí de la joyería, a mi familia por todo el apoyo y a toda la gente que está aquí y toda la gente que nos sigue. Muchas gracias. ¡Órale! Ellos son el grupo de Gustavo Reina, el Relámpago. Y pues bueno, bienvenida a toda la gente que va llegando. Saluditos a todos ustedes aquí a su casa de Mr. Culichi. Y pues bueno, vámonos con más música. No les quitamos, como digo, el tiempo. El tiempo para este grupo vale oro. ¡Vámonos, compadritos! ¡Suéltale! ¿Qué quiere oír la raza? ¿Qué quiere escuchar la raza? Vamos a tratar de complacerlos un poquito. Una cumbia. ¿Quieren bailar cumbias? Podemos recordar los éxitos de Gustavo Reina, compadre. Los éxitos por ahí, dame felicidad o algo por el estilo. No sé qué están indicando por ahí. Vamos a ponerle ambiente esta noche. De las grabaciones originales, de las que pusimos en la radio y las siguen pidiendo. Gustavo Reina, el Relámpago. Esta se llama Dame Felicidad. Desde que tú no estás aquí, no sé qué van a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, que no me niegues tu perdón. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho de mí tengo tu amor en todo el mundo. Y aquí voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver. Y dame felicidad, solo tú me puedes dar. Tú eres testigo raro, mi vida está en tu mano. Renuncia, yo a ti te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame felicidad, que solo tú me puedes dar. ¡Eso! ¡Saludos! ¡Compadre Anthony! Si estoy escuchando mejores rolas, ya me estoy empedando, güey, pero le estoy hallando un saborcito dos cosas, con madre a la cerveza. Y las canciones que cada vez tocan
Son ópera para mis oídos, güey. Soy con madre, güey. Oye, compadre, ahorita me acabo de ver ahí un mensaje que están pidiendo la del Wiri Wiri para Adriana Costa. ¿El Wiri Wiri, usted lo cantamos? Ahorita se, ahorita claro se sí la avientan. Dice, saludos. Dice, este es Oscar Javier Rivera Llanes. Dice, saludos para mi compadre. ¿Qué digo, compadre? Mi hermano Antonio Salazar Toñito y para todos los Gustavo Reina, el relámpago desde Monterrey, Nuevo León, Oscar Rivera. Eso, compadre, un saludo para el compadre. Saludos. Oscar Rivera, esos saludos, compadrito. ¿De dónde, mano? Están pidiendo canciones, están pidiendo que hay unos ojos, ¿eh? Esas son de las buenas, son caras esas pinches canciones, ¿verdad, compadre? Vamos a recordar todas ahorita, una compadre. Todos van a estar complaciendo, así que, recita, no se nos desesperen. Recuerden que gente que esté aquí cerca de Macal, en sus alrededores, Mission Bambio, si ustedes tienen tiempo para echarse la vuelta aquí a Mr. Culichi, quieren disfrutar esta bonita música completamente en vivo, tienen tiempo todavía, vénganse, aquí vamos a estar hasta que cierre, no sé a qué hora serán, hasta qué hora nos van a dar permiso, pero todavía tienen chance de venir para que disfruten de esta bonita música. ¿Cómo chingados no? No. Compadre, pues sí, la verdad que estamos muy, muy a gusto. También queremos mandar saludos para toda la gente que está presente, para Sammy, está aquí un amigo que toca con los Líricos de Terán. Saludos, también para Adrián Barbosa, que acaba de llegar, para varios amigos aquí, para Carlos López, que cumple años, para toda la banda que se la está pasando genial, y pues apenas va empezando todo este rollo, ¿no? Apenas empieza esto, recita, no se nos desesperen, bienvenidos nuevamente toda la gente que ya está llegando, que se está acomodando, y te da un saludo muy especial para mi compadre Alan Elizondo de Los Presos de Nuevo León, que está ahí pidiendo saludos, que le hagan una mención a mi compadre Alan Elizondo de Los Presos de Nuevo León. Los Presos de Nuevo León, compadre. Un abrazo fuerte, saludos para ellos. Que lo sigan ahí en sus redes sociales. Sigan. Ahí está, seguidor, compadre, y fan del grupo de Gustavo Reina, ¿eh? Compadrito, gracias. Me permites mandar un saludo muy especial por ahí para el primo Mata hasta Houston, Texas, por ahí que estuvimos con él ahí conviviendo el día de ayer. Saludos hasta Houston, agente Doctor Arroyo. ¡Ánimo! Y ahora sí, compadrito, avienten unas canciones de las caras, la que ustedes quieran, la que ¿una ustedes... ¿Una para tomar o qué? A esas que dan sed, que caen en la garganta, para que ahora sí empiecen a caer con madre, tanto a mí y como a la racita que está pisteando. Todos los que estén pisteando, a ver, levanten, arriba, presuman. Arriba, todos. Que pisean. Hoy nomás, mira, eso, hoy es pura gente de acá, de feria, ahora vino, mira nomás. ¡Échale, compadrito! ¡Damas y caballeros! ¡Tema grande, canción bonita para recordar esta noche! ¡Los grandes éxitos que no pueden faltar! ¡Sanocita! ¡El relámpago complace! ¡Se llama! ¿Qué tal si te compro? Ay, me quiere ver en tu casa. Todos me miran con gran desprecio. Dicen que yo no valgo la pena. A merecer tu amor y tus besos. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos en mis dedos para perderme contigo. De que la compro, compadre. Siempre me ven con triste desprecio. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Pero los de tu casa se oponen. Nunca te dejarán ser mi esposa. Pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Te va a dar gustar, reina. Gracias por esos aplausos. Gracias. ¡Eso! Yeah. Gracias, ahí vale. Quedaron complacidos. ¿Qué tal si te compro con Gustavo Reina? ¿Y nada más?
Oye, es que buenas rolas están soltando ya. ¿Traen repertorio o están sacándolas nada más de la manga o qué pedo? Pues ahí lo que se nos vaya ocurriendo. Tenemos, gracias a Dios, bastantes. De los que se van acordando. De los Relámpagos del Norte, al estilo de un servidor, compadre. Órale, compadrito, a toda madre. Están pidiendo muchas canciones, quieren que le estemos mandando saludos a la raza. Ahorita vamos a mandar saludos a todos, dice a Rogelio Betancourt. Saludos desde Apodaca, Nuevo León. Juan de Dios dice La Chancla. Saludos para mi papá Antonio Salazar. Ánimo. Capullito de Rosas dice Reyes Jiménez. Amanecí con ganas. Busca tu vieja, güey. ¿O es una canción o qué pedo, güey? Es una rola, compadre. Ah, es una rola, güey. Amanecí está. Con ganas de pistear y es por tu culpa. ¡Ah! ¿Por qué no me has pelado? Si te enfado, me disculpas. Oyes, te traen de todo entonces, güey. Gracias a Dios. Traemos de todo, compadre. ¿Capullito de Rosas viene siendo cumbia? Es una cumbia, compadre. Cumbia. ¿Te la pueden aventar? ¡Nos la echamos! ¡Órale, vamos a aventarnos de esta canción! Bueno, yo la presento, ellos la tocan y ellos la cantan. Y con un saludo muy especial hasta Monterrey, Nuevo León, hasta Apodaca, para mi padre, el señor Juan Romero Ábalos, y para mi madre, Norma Irene Garza, con esta bonita canción interpretada por Gustavo Reina, El Relámpago. Y esta se baila, se baila. Es cumbia con sabor. Capullito de Rosa. Viejo. Yeah.
Un aplauso fuerte. Qué bonito bailan, compadrito. Muchas felicidades. Compadre, bailan chido, ¿ah, compadre? Sí, yo nada más de ver a la muchacha me cansé y me mareé, güey. Yo también quiero bailar. Sí, como chingados. No. Muchas felicidades, bailan bien chido, compadrito, ¿eh? Y pues bueno, racita, ahí quedaron complacidos con el capullito de rosas. Oye, compadrito, me dices que venían ahorita de un evento, ¿venían de tocar de dónde? De Orlando, Florida, compadre, por ahí estuvimos. Orlando, Florida. Un evento privado. Ah, dice que fue, porque ahí andaban también mis compadritos, los de Grupo Secreto. Sí, ahí estaban cerquitas, nomás que no alcanzamos, estábamos trabajando, pero sí supimos que estuvo bien perrón el baile de la raza de Secreto, compadre, un saludo para toda la raza de Grupo Secreto. ¿Se presentaron ustedes solos ahí, verdad, nomás, o hubo más grupos? Había otro grupo y mariachi, y había, era evento privado. A toda madre. Y pues bueno, ya saben, racita, hay gente que está preguntando, que quiere ser seguidores, que son nuevos, que no conocen de la música de Gustavo Reyna. Pueden ver sus videos ahí en YouTube. ¿Tienen ahí videos? Sí, compadre, bastantes videos. YouTube, las páginas oficiales. En todas partes. Nomás que le pongo Gustavo Reyna, salimos de todos lados. Y recuerden que próximamente, racita de Monterrey, ahí ustedes saben que yo soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo mucha gente agregada. Próximamente se presentan allá en Monterrey. ¿Qué fechas, compadre, se puede decir? Pues es el fin de semana que viene. Es el fin de semana que viene ya. Y el que sigue vamos a andar para el lado de San Luis. De San Luis Potosí, Missouri. San Luis Potosí. San Luis Potosí, así que racita, espérenlos, gente que me sigue de San Luis Potosí, gente de Monterrey, próximas dos semanas. Van a andar por aquellos rumbos. En Monterrey te presentan, ¿dónde, compadrito Ruri? En Monterrey, ¿dónde se presentan? Creo que es un evento privado, como para ir por Santiago, cerquita de Monterrey. Ah, cerquita de Monterrey. ¿Y en San Luis? En San Luis es que tenemos muchos eventos privados, también son privados, no sabemos exactamente, pero es ahí en el centro de San Luis. De San Luis, Potosí, y en eventos, en discos o algo más. Vamos adelante a estar cerca de, por allá, por Allende, tenemos un evento, el público en Allende, falta como tres semanas por ahí, no recordamos bien la fecha. Pero no, el manager no anda con nosotros hoy, pero el manager es con la gente de Allende. Hombre, saludos a toda la gente, bendito Dios, hay mucha promoción también. En Monterrey, Nuevo León, vamos a hacer gira de medios también para ir para la gente que esté pendiente. Y pues así nos traen, compadre. A veces no sabemos ni las fechas exactas ni nosotros mismos, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahí andamos chambeando. Gracias a Dios. Oye, compadre, están mandando muchos saludos, compadre. Quiero mandar rápido un saludo para mi familia que nos está viendo, para mis hijos, para mi señora esposa, para Omar, Mariano, Matías, Noah, Zoe, para todos mis hijos. ¿Cuántos son, compadre? Ya me dio miedo, déjame quito aquí. Oye, no me vaya a embarazar a mí este güey. Media hora anunciando. Puro saludo, este cabrón. Oye, están diciendo aquí, saludos para los nuevos conductores. Son bien chulos. Bien chulos, dice. Sin la H. Escríbele bien, güey, faltó la H aquí, güey. Chingada madre. ¿Quién dijo eso? Ay, mandaron salud, chingada madre. Dice, racita de Agualegua, dice Betito Garza, dice, un saludito para toda la gente de Agualegua, seguidores y fans de GR, así ponen, GR. Sí, no, gracias a la raza ahí que nos sigue, compadre, a toda la banda. Y pues bueno, oye, ya se está poniendo bueno este ambiente, este pedo, ¿eh? Así que racita, a todos los que les gustan pistear, si alguna canción la quieren pedir, con mucho gusto, otro día se las complacen, porque ahorita ellos ya traen lo que nada, ¿no es cierto? Si alguien quiere pedir alguna canción, con mucho gusto, háganlo. Ahí díganle al señor productor que nos lo haga saber, ahí con un mensajito, y con mucho gusto los van a complacer a toda la racita. Así, compadrito. El Wiri Wiri. Al Wiri Wiri lo estaban pidiendo, y pues bueno, son de los temas que también la raza ya conoce. Bueno, y compadre Anthony, que nos acompaña esta noche. Saludos, compadre, gracias. Por ahí para que ya menos se casa, mi compadre. Que ya para en su boda. Compadrito, vamos a enviarles ese gran tema. Son de las primeras selecciones de Gustavo Reyna, de las primeras que grabamos. Cumbia para bailar se llama el Wiri Wiri. Y en vivo para ti, la historia musical que tú ya conoces. El Wiri Wiri, pobre compadre.
que la vida importa poco. Con el Wiri Wiri, mira nomás, qué bonitas cumbias. Compadrito Millán, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? Apenas me están cayendo, compadre. Apenas ya le estoy agarrando sabor. ¿Cuándo te han caído mal, hijo de tu? No chingues. Y lo gratis, ¿eh? Oye, yo lo que veo que cuando viene este Fred y César, yo veo que la gente les empieza a traer shows. Aquí, si alguien quiere mandar alguno para los de los grupos o para el payaso, son bienvenidos. No nos ofendemos, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad? Agradecidos con todos ustedes. Hay muchos que quieren hacer un brindis con los del grupo. Con mucho gusto lo pueden hacer, ¿eh? Aquí mira, Adrián, no nos vamos a ofender. Adrián ya está viendo la de un saludito para mi compadre Adrián Barbosa, que le debe a los de secreto. Y no nomás a los de secreto, le doy un chingo de gente también, pero bueno. No, es muy bueno, mi compadre, muy bueno, para deber, ¿verdad? Toda madre, nada, cierto. Saludito, compadrito. Adrián, patrocinador del programa de Piso, Perica y Música. Y recordarle a toda la gente nuevamente que lunes tras lunes aquí en el Mr. Culichi está el programa Mejor del Valle, con los mejores grupos, mejores agrupaciones. El de Piso, Perica y Música, compadrito. Oye, compadre, como quiera la raza, Adrián. Adrián, ¿extrañas a Pipi y a Fred? Grábame esa parte, por favor. ¿Cómo anda, Bruni? ¿Le sirvo otra? ¿Quiero un tequilita? Ahorita andamos como polo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? A 0 grados. Ni frío ni calor, bata. No sé para qué nos contratan. Trae más cotorreo que uno, güey. ¿Quién es el más chistoso, güey, de todos? Ah, pinche raza delirante. Oye, tú que los conoces a todos, ¿quién es el más chistoso, güey, de todos? Todos tiran rollo, pero mi compadre, como vi ahí en un ranchito, saca unas cosas bárbaras. Ese rato estábamos ahí echando un taquito, una comidita, y dice, oye, con tanto plato ya corrió la comida, ya corrió el hambre. saca puras frases, mi compadre. Y el más mamón de todos, ¿quién es, güey? El más mamón. ¿Quién es? El que le gusta hacer bromas, güey. Este güey le gusta hacer eso. Si no duerme, dice, he dormido nada, güey. Y va ronqui ronque todo el camino. ¿Es de los más jóvenes este güey o no?
No te creas. Pero, ¿y entre ustedes cómo se llevan a toda madre? ¿O también años o qué? Compadre. Ah, gracias a Dios, llevamos a todo arco por ahí. ¿Pero se respetan raza? ¿O también se dan sus picadas de marcha y la chingada? Y estos vatos sí se dan su picón de marcha. A ver, ¿quién es el mañoso, güey? Este güey, para ahorita ponérmele mira, ahí, la ¿verdad? Cara de Bartolito, mira, mira. Le dicen Bartolo, imagínate. Y el de la batería sé que es más serio, güey, ese vato, güey. Hombre, es el más borracho. Es el más borracho es el ese, güey. Y, güey, y cuando se quedan en un hotel, güey, o algo, el más pedorro, ¿quién es, güey, de todos, güey? Ay, caray. Ya no dijo nada, güey. Ah, caray. No dijo nada. Ya no diga nada, güey, pero los corre luego la chingada este, güey. Racita, vámonos con los de los últimos patrocinadores. Aquí está Osbel. Trabajos de concreto, aquellos que quieran hacer tirar su driveway, tirar su concreto, recuerden, no duden en llamar a Osbel Concrete Work al número de teléfono 956-867-0184. Todo tipo de trabajo de concreto lo cuentas con Osbel's Concrete Work. Güey, el único que me sale inglés, güey. No chingues, güey. Me dices una en inglés. ¿Quién de ustedes habla inglés, güey? Él. Él es el que pide la gasolina en la comida. ¿Quién es? Tú mero, güey. Tu inglés está especial, güey. Ahí va. Déjenlo que haga su comercial. Échale, compadre. Oye, compadre, está bien difícil. GEC Transport Solution. Ok. Dice, te dan un bonus de $2,000 si recomiendas a un chofer. Si llevas a un chofer, le dan un bonus y el ambiente es amigable. Restablecimiento... En casa, es más, aquí está, mira, lo tradujeron. Gracias, señor productor, que me lo traductó a español a este güey. Gracias, señor productor, que hace todo lo posible para mi compadrito. Y pues bueno, racita, este grupo es totalmente... Mira, compadre, mira. ¡Ay, no más! Sigue mencionando, güey, sigue mencionando. Ahí vamos muy ahí bien. Ahí está, mira, échale las cámaras allá a mi compadrito. Ahí está, mira, ya le hicieron la mención de... Eso, gracias. La limonada. Somos como siete. Cualquier cosa aquí vamos a andar, ¿eh? Ya les tronamos la borrachera. Sí, güey, está con madre. Y pues bueno. Saludcita a los camaradas, gracias. Compadre, una de los cadetes, no. ¿Vamos una de cadetes o qué? ¡Ah, la madre! ¿Vamos a echar una de cadetes? Dile, compadre. Vamos, un placer. Pero que se avienta una de gilo, mi compadre Cachas. Dale, compadre. Pero okay. Vamos así, caballeros. Empezando la rola, compadre. Toda. Párate y avéntate la de gilo. Vamos a enviarles esto. Homenaje a los grandes, homenaje a Linares, Nuevo León. Gustavo Reina, aquí les enviamos. Y el hijo pródigo de Linares y la Petaca. El acordeón de mi compadre Rudy Bernal. Con él hace el placer.
pasión. Mujer que hay en el fango, perdiste el corazón. Muchas gracias. Eso, qué bonito, gracias. Sí. ¡Qué chingadazo, primo! Oye, me hicieron tragarme la pinche cerveza de Gilo, güey. No chingues. Dice el productor, otra vez, porque no vimos. No, ya, ni madres. Ahora sí, vámonos. Así me prendió, güey, me prendió la rola. Vámonos con más música ahorita. Ya viene para todos ustedes la tusa completa. Nah, no es cierto, güey, no chingues. La tusa, no, no chingues. ¿Cómo andas? Tú también te toca inventarte una de Gilo, güey. Ahí va. Mira, es más. Estaba esperando un tequila. A ver, de échale, Adrián, pero que no la despegue hasta que no se la acabe. Pero no, güey, ahorita que vaya a tocar una canción, güey, ahorita que se vayan a aventar una rolita. Están pidiendo también la canción del Coyote, de las canciones caras, canciones del recuerdo. Y claro que sí, van a ser completamente complacidos todo el público y toda la gente que nos acompaña en esta noche. Y mandar unos cordial saludos, dice. Saludos para la familia Padrón y que se avienten la del Tenampa. Me lo mandaron ese rato, ya tocaron la canción. Pero ahí quedan todos los saludos para la familia Padrón. ¿Algo que quieras agregar, compadre Millán? Compadre, es que nos están mandando muchos, muchos saludos ahorita aquí. Nos ven conectados. Y si habla de mi mamá, es un post, publicó el Cachamoscas en Pisto Perico y Música. Quería preguntarte si usted iba a ir al próxima semana. Vámonos, ahí están poniendo. Así que, racita, sí. Recuerden que estamos completamente en vivo con Gustavo Reyna. El relámpago aquí en Mr. Culichi. Saluditos a todos ustedes. Provecho para la gente que está cenando. Lo dejamos con más música porque es lo que quieren escuchar. Así que, compadre, es su público. Compadre, vamos a dedicar la siguiente para mi compadre Anthony, compadre, que ya anda próximo a casarse, mi compadre. Esta va para él. Se la dedica a su novia. Y esto te llama la yaquecita, dice. Muévala.
que parece sirenita. Ay, mi yaquecita, ay, mi yaquecita, tú tienes un cuerpo más que parece sirenita. Eso, eso, eso. De los temas románticos que no pasan de moda y también se baila de vueltas. Esta se llama Y unos ojos, dice. Comparito, ¿eh? ¿Cómo? Oh, gracias a toda la raza que nos está acompañando, compadre. Y la raza también que nos está viendo ahí en casita. Saludos especiales para toda la banda. Oye, mira, compadrito. Mira. Otra vez. ¿Es? Oye, ya están vez llegando. Oye, quiero mandar saludos, compadrito, a la gente que está llegando de otras agrupaciones. Aquí anda mi compadrito de Nuevo Código, ¿verdad? ¿Dónde anda?
Ya se fue. Bueno, ahorita regresa mi compadrito de acá de los líricos, compadrito. Bienvenido a toda la raza. También compadre, pues, Sammy, saludos. Está Andrés Medina para nuestro amigo Andrés Medina. Míralo, acá acompaña. Está, güey. No los te cansaba. Los más grandes, compadre. Saludos a la raza, los más grandes. Mi compadre Andrés. Oye, ¿y todos son conocidos, todos, a toda madre? ¿O ya sí, se agarraron, no, a, sí. ¿O ya se agarraron a chingazos o algo? ¿Qué pedo? No. Entre la musicada, todos ahí nos conocemos. De repente nos dejamos de ver, pero nos volvemos a ver ahí y echamos relajo todos. Órale, qué toda madre, compadrito. ¿Algo que quieran tomar en especial? ¿Alguna bebidita? Pues ya le estamos revolviendo, mira. Échale vale, de todo, trajeron, ¿eh? Sí, alguien, lo, de todo. No sabemos qué es, ¿verdad? Pero le estamos revolviendo. Sí, no, todo lo que apendeje es bienvenido y es sabroso. Y también a las parejitas que estaban bailando ahorita, muchas felicidades, bailan a toda madre. Eso. Más adelante les van a poner, les van a estar poniendo más cumbias, para que se dejen caer y bailen a toda madre. Y también invitar a las demás chicas que también no nomás se paran al baño, mija, vengan a bailar y disfruten de la música de Gustavo Reina. ¿De dónde nos acompañan ustedes? Porque se mira que tienen feria, mija. ¿De dónde son o qué onda? ¿De dónde son todos ustedes? ¿De dónde vienen? De Río Bravo, Tamaulipas, fuerte el aplauso. ¡Saludos a la gente de Río Bravo! ¡La gente de Río Bravo! No, si hay feria para allá, compadre, si hay feria para allá. Sí, cómo chingados, no. Bravo los de Río Bravo, vámonos. Sí, es que como ahí les queda cerquita el río, ¿eh? Empiezan a cruz y cruz de gente para acá y la chingada. Gente de Reynosa, saludos también. Gente de Reynosa, Tamaulipas, ¿de dónde más nos acompañan que quieran que les mande saludos, mi compadre Gustavo? ¿De dónde más? De Huéslaco, la gente de Huéslaco, saludos. ¿De dónde? Huéslaco. ¿Huéslaco? Ya. Yeah. Mira, aquí se va a parar mi compadre, que es el animador. Compadrito, mándale saludos a toda la gente que quiera mandar saludos. Griten de dónde son para que manden saludos de allá. A ver, de la gente de Huéslaco, saludos cordiales. ¿De dónde más? Río Bravo, también que nos acompañan en esta noche. San Fernando, ahí, compadre, la gente. También son de feria por allá, San Fernando. Vallehermoso, compadre, también Vallehermoso. Saludos cordiales, bienvenidos toda la gente. ¿De dónde más, compadre? ¿De dónde más? Écheme, échale. Las Vegas, ¡ah, su madre! Ah, no, ahí está más cabrón el asunto, no, ya. No, ahí se trae, no, billete, mira. Va subiendo ya. Va subiendo a nivel. Ya vamos en Las Vegas, a ver. ¿De qué lado, compadre? ¿Quién da más? No, espérate. Oye, todos aquellos, ¿de dónde son, güey? ¿De dónde más nos acompañan, compadre? ¿De dónde es mi compadre Chuco? ¿De dónde es? ¿Son de un grupo? ¿Van saliendo de rehabilitación o qué pedo, güey? ¿De dónde, compadre? ¿De dónde? ¿De dónde? De las mil... Ah. ¿De dónde? Están bien jodidos para allá. Está jodida la cosa para allá, compadre. Muy a huevo toman whisky, güey. No venden caguamas aquí. Compadre, un saludito a la gente de Europa, me dijo. Güey, son de las milpas, si te das cuenta. Me dijo cuenta. De Europa, Uruapan, güey. Uruapan, Michoacán, me saqué de Europa. Saludos a la raza de Uruapan. Son como ocho eso. Cabrones y compraron una botella para todos, ya ni la chingan los cabrones. Ay, oh, luego nos mandan los vasitos medios, güey. Un saludito para todos ustedes y bienvenido a toda la gente que está llegando. Y pues ya saben, aquí completamente en vivo desde Mr. Culichi, ya saben, alguna canción que quieran ustedes que se las toquen ahorita completamente en vivo, háganselo saber aquí a la gente de producción que ahí anda entre las mesas y con mucho gusto los van a estar complaciendo porque ellos son Gustavo Reina, el relámpago hoy Damas en y vivo. Caballeros. Ahí está. De la autoría del señor Cornelio Reina y Cisneros. Esta se llama Me caí de la nube. El estilo de Gustavo Reina, el relámpago. A toda mi gente de Mr. Culichi. La gente de Facebook Live. Saludos. Me caí de la nube que anda como la gente me metió de por poquito y que pierdo la vida. Eso fue mi corazón. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó me tomó todo el cuerpo de ella y abrazaron conmigo. Preguntaba que yo le dije que por eso nadie había
Compadre, ahora sí unos shots, ¿no? Con esa rola. Sí, ahora sí, ahí les encargamos y ahí nos pueden mandar algo. Señor productor, traemos ganas de tomar y es que se cansa uno de estar hablando, ¿verdad? Y raspa la garganta. ¿Se seca la cosa? Se cansa uno ahí. Se sino, pone oye, nada más porque no está fresco, sino que le tuvieron una botella, ¿eh? ¡Ay! No empieces con sentimientos. Saluditos a mi compadre Fred, pronta recuperación. ¡Qué chingadazo! ¿Eh? ¡Ah, sí, ahorita empieza! ¡Eso es pisto, perica y música! ¡Ya valió más! Se arranca el güey de repente. ¿Eh? Saluditos a mi compadre. Saluditos aquí a la chingada. Compadrito Pipi. No, ahorita los vamos a subir a mi compadre. Pues me da miedo de subirlo porque pues ya se miran jodidos los señores, ¿verdad? Pero como quiera, a lo mejor sí pueden subirse también aquí a la barra y hacer un desmadre como es cada lunes aquí en Mr. Culichi. Compadrito, patrocinadores que traigan un saludo que le quieran mandar a alguien. Pues a nuestra empresa, compadre, son los patrocinadores de un servidor, Gustavo Reina, a toda la gente de Remex Music, licenciado Germán Chávez, Domingo Chávez y a toda la gente de Remex Music que nos hace el favor por ahí de traernos para allá y para acá. Que la cuenta, que la pague la que está tomando el señor. Se me hace que nos van a cobrar los vasitos de estos chiquillos. Los vasitos que están mandando no son gratis, aquí está la cuenta, mira, nada, no es cierto. Huevo. Dice... están pidiendo una canción. Esa canción es cara. ¿Quién la pidió? No, hombre, son caras, compadre. Porque recuerda que son... Bueno, aquí llevas una. Son 3 por 100 bolas, ¿verdad? Ahorita te cantamos otra. No es cierto. No, es cara porque dice tú, Gustavo, que historia de un millonario. ¡Alej! Bueno, esas canciones todas son caras, güey, porque es de un millonario. Pinche Rory, bien mamón, ¿eh? Se va a descontrolar la cosa, entonces... Pero Rudy, desde que empezamos, güey, ya trae la cerveza esa, desde que empezamos, no ha tomado, güey. Si quieres, alguien que la toma que traiga, caliente como aquellos güeyes, ¿no? Bien caliente la vironga, güey. Échame café y azúcar para echarle esta madre. Un ya. Un caldo, oye. Échale limón al caldo ese. Ya me lo voy a acabar. Échale, ahora sí, ahorita te echamos otra. Y pues bueno, ahí está en sus manos este bonito público. Saluditos a toda la gente que nos mira. Muy buenas noches. Échenle chingazos, tómenle, pistense, mámense, que están completamente en vivo. Gustavo Reina, los relámpagos. Gustavo Reina, el relámpago, en Mr. Culichi. ¡Vámonos, compadrito! ¡Ahora dice! ¡A bailar, a bailar, a mis amigos! ¡A bailar toda la banda, compadre! Y nos vamos arriba de Huapango. Arriba de Huapango, se la vamos a entregar. A ver, los bailadores y bailadoras, vamos a entrarle duro. Y gente de sombrero. Llegó el relámpago a McAllen, Texas. Gustavo Reina, para Rebel Music, aquí les enviamos. Eso.
Ahorita ustedes, primo la guapa, se sepa. No, no es cierto, ya saben, Rosita, un placer tener toda la gente que nos apoya, que apoya este bonito programa lunes tras lunes. Bien agradecidos todos con ustedes, así como lo hacemos nosotros y todos de Mr. Culichi, compadrito Millán. Ahí quieren mandarle saludos, compadrito Millán, a la raza que nos está viendo. Están pidiendo puras canciones, cara, Gustavo. Quiere tomar la raza, güey. A ti, güey, trae chico. Oye, compadre, nos están pidiendo... Se va muriendo mi alma. Esa no la traemos, hombre, chinga. Se va muriendo mi alma. Bueno, están pidiendo que a las ¿esta tres... ¿Esta quién la canta esta? Se va muriendo mi alma. ¿Quién la canta, compadre? Ah, pues venga a cantarlo usted entonces. No, esa sí no la sabemos de plano. Pues anda de metiche el señor. No sabemos de quién la canta, güey. Ah, ¿cuál, compadre Ruri? 7 pecados, pero nomás tenemos 6. Oh, ah, traen 6, güey. ¿Cuál les falta? ¿Cuál pecado les falta? No se puede decir, compadre. Ah, no, güey, qué chingada. Ok, están pidiendo un chingo de canciones. El Tenampa, ya la cantaron, racita, pero ahorita más adelante, si ellos quieren, lo van a volver a hacer. También están diciendo que un saludo, dice, para Bartolo también, de Rogelio Betancourt. Perdón, compadre, ya me enteré, lo están pidiendo, mi compadre. ¿Rogelio? Saludos para Bartolo, Rogelio. El Tenampa, ¿quién es Rogelio Betancourt? No, pues, no sé. Los 7 pecados están pidiendo la calandria. Pero ya me enteré, compadre. Para la gente que de este lado, las damas también están solicitando. Ya me enteré de las grabaciones. Mi compadre Charlie, claro que sí. Hasta García, Nuevo León. Saludos. Saludos. Saludos, compadre. Dice Eric Ortiz. Ídolo. Mi compadre Frank ya está en Senada. Saludos. Ahí está. Gracias, compadre. Saludos. Dice Eric Ortiz, dice saludos a la familia Ortiz Contreras desde Guadalupe, Nuevo León. Eddie Garza Romero, saluditos a Eric Ortiz. De la gente, ¿quién es de Guadalupe, de los de aquí? Ándale. Dale, compadre. Ah, pinche mamado, estás bien experta bueno, güey. Experta en Kamasutra, compadre. No mames, está bien chulo este, güey. Oye, nos están pidiendo puras... ¿Con quién vienes, güey? ¿Con quién vienes? ¿Es tu esposo? No mames, güey, te cuajaste, ¿eh? Y nomás de verlo, pues se mira que es bien infiel el güey, ¿verdad? Pero, No, a todas maneras, te cuajaste. Experta en Kamasutras, ingratos ojos míos, con tu mamá no. Ah, vamos, cabrón. Pues bueno, pues Gustavo, pues es tu público, tú los complaces. Así que, lo que tú quieras echarle. Mira, compadre, ya llegaron las cubetonas.
Esas son las que me gusta, que vengan a visitarnos. Vale. Porque los que están tumbando son ellos, no yo. Échalo para acá, échalo para acá. Perrito, ¿allá de qué lado? Tenemos como unas 6 cubetonas acá atrás. ¿Cuál? Ya me enteré. Ay. A ver, compadre Tavo, por allá le están solicitando de aquel ya lado. Ya me enteré y experta Kamasutra, nos están pidiendo esas por ahí. Dos. La que guste. Gusto. Vamos a complacer, vamos. La que quieran. Vamos a complacer por ahí con ese gran tema. Para todos ustedes, de las grabaciones, éxitos que sigue pidiendo la gente. Grabaciones originales de Gustavo Reina Relámpago, aquí les enviamos. Para ustedes. Otra historia. Romántica, romántica. Se llama, ya me enteré. Aquí bienvenidos, que traen mesa VIP los cabrones. Ya. Traen hasta guarura y la chingada. Anda mi compadrito, el Puma, el encargado de la seguridad, de que todos estén bien, todos ustedes. Compadrito Barbosa, bienvenido. ¿Cómo andas, compadrito? No ha llegado nada para acá. Nada más llega del grupo y de ahí para acá ya no llega nada. Mira nomás, sí. Ahí viene. Vente para acá, compadrito. Vamos a darle fuerte el aplauso a mi compadrito Adrián Barbosa. Mira nomás, que a todo mundo le debe. Véngase para acá. Unos amigos de Houston, te los presento, mira nomás. Míralo. A ver, me encantan ese cachas, tipo compadre. De visitas. Mira acá mi compadrito Rudy. Me encantan esas botellonas. Mira, venga señor productor, póngamelas aquí. A mí me gusta que estén aquí enfrente, gratis. Hasta las puñaladas, nomás que no sean muy profundas. Mañana, no sé si el otro lunes, cómo va a andar Fred, pero si te sientes mal, con mucho gusto, aquí estamos para representarlo. Mañana es domingo, compadre.
Mañana es domingo, mañana no trabaja. Tú uno primero. Cachas, ya déjate de chingaderas y vente a ver, acá. Véngate para acá. A ver, tú eres el bueno aquí. No, 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 espérame. Aviéntate tú un trago y luego Adrián y luego yo. ¿Quién primero? El tamaño que se lo aviente él, te lo avientas tú y yo. Pero también uno de los del grupo, güey. ¿Quién es el más borrachote? Acá chidote. El de Linares, compadre. Gustavo. El de Linares. No nada, güey. Gustavo. ¡Ah! ¡No! ¡Ya llegó el patrón, güey! Luego quemando la raza. No me comento. ¿Quién es? Estamos hablando puras cosas buenas de ti, güey, la verdad. Vamos a recibir a Fred con un fuerte aplauso, mira nomás. Yeah. ¡Fuerte aplauso para Fred! ¿Cuánta la gente que se hizo presente aquí en Fiesta Freak y Música en Culichi? Oye, pinche payaso mamón, man. Te andamos representando bien, güey. ¿Sí o no? Estamos portando a toda madre. Mi compadre, un gustazo y una disculpa por no venir a tiempo, mi compadre Gustavo. Créame que es un gran honor. Ya teníamos... Gracias. Pues chingado desde que empezamos. Conocemos la trayectoria de todos ustedes, de cada uno de estos musicazos. Créame que esto es el concepto de Pisto Perico y Música. A esto se basaba para tener estas grandes agrupaciones como son ustedes. Y le estaba comentando a mi compadre Cachas, a mediodía, le falta el shot, ahí va. No, espérame. Fíjate, lo voy a decir antes de... No, Gustavo, le estaba diciendo, compadre, tírame un paro para que conduzcas ahí el programa. Me dice, oye, compadre, ¿pero me puedo ir normal? Pues vete como tú quieras. Es que no me quiero ir de payaso porque me ven los niños y tengo fiestas. Pinche payaso mamón, que te conozcan, que eres bien enganchado. A ver, a trole. Es bien borracho el pinche payaso, güey. Bueno, espérame, es que ahorita soy payaso, pero no en shows de adultos, güey. Lo que ustedes no saben, ¿va? Nos va a salir corta la nómina con este güey. Y ya que vino aquí este para que me tire esquina, hay gente de Reynosa aquí. ¿Quiénes son de Reynosa? No trajeron nada, los de Reynosa. No. Ahí voy para allá, ahorita, a toda madre. Oye, compadrito, muchas gracias, ya sabes, haciendo el mejor trabajo para todos ustedes en este bonito programa. Mi compadre se ha estado... ¿Estuviste viendo el programa o no? ¿Eh? ¿Lo estuviste viendo? No, nomás cuando empezaron, a ver si estaban... ¡Pinche! Nunca le traigo. No, güey, esta madre no, güey. Es que vale, porque tenemos que proceder con música, ándale. Mira, mejor que la gente diga quién de todos quieren que se aviente el shot. Mira, Adrián, este es de regla, a huevo que se lo va a aventar. Pero mira, ahí está mi compadre Gustavo, acá está Ruri, allá están los demás músicos, mira nomás. ¿Por qué a huevo nomás yo? Siempre gana al más pendejo. Con la que sigue tiene que aventarse uno. A ver. Sí, tiene que... Sol, todo, compadre. Todos. Sírvelo. Va a ser trago. Abre boquete. Sí, mira, espérame. Tú dices. Bueno, whisky, güey. Si No. De una vez. Un traguito. Para que vean los niños que eres bien acá, güey. Bien enganchado. No. Ay, tú también de pinche metiche que le haces caso al otro. Con la que sigue, pero machín. Cuando voy a las fiestas infantiles no tomo, para que sepan. ¿Sí? Ahorita porque estoy trabajando show de adultos. No toma delante de los niños, pero allá atrás de la bocina le voy a echar el tragote al whisky, güey. Ándale, de verdad, esa sí me gusta. De esa ahorita, digo la niña, no me gusta. Ahorita me abrimos encanta. Boquete. Con esa, con la otra. Pero para eso necesito que se arranquen. Damas y caballeros, esta se llama. Ábrela. Se llama la baraja de oro. Salucita de la buena, mis amigos. Nos vamos hasta la perra oral, lugares de todo rollo y hasta ganas de esta. ¡Saludos! Gustavo Reino, el relámpago, ánimo. Voy a jugarme un amor con una baraja de oro, pues si la gano yo estoy. Si la pierdo, ni modo, porque yo soy de los hombres que cuando pierdo no lloro. Las mujeres son barajas, y hay que saber barajar, para saber cuál es la tuya, pues la que vas a apostar. Después de perdido, quieras volver a jugar. Y si
sin malicia, porque no les tienes miedo, esperando a azotadear. Aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. ¡Salud, salud, salud! Otro trago, venga, venga. Y una vez entrado, viejo. ¡Chúpele, chúpele! ¡Ay! Estoy regando el rosal pa' cortar la flor de mayo. Perdóname, rey de copa, pero yo soy de a caballo. Y el que no lo quiera creer, que le entre a los Pantera, pierde dinero y mujer, que hasta en la portamonedas, y a veces llega a su casa con la camisa de fuera. Y si juega sin malicia, porque no les tiene el miedo, esperando a azotadear. ¡Súbale! Aparece un caballero, dispense mi buen amigo, es que yo llegué primero. Lo maravilloso para ustedes, mis amigos, gracias. Muchas gracias, qué amable, gracias. Oye, compadre. Oye. ¿Es cierto que va? Hoy nomás, compadre. Apá, pisaste el perro. güey, me prendió esa madre. ¿Qué me ves, puto? Es que me pone violento esa madre. No a mí me pone. Ya me voy a dormir a la chingada. Oye, está potente esa madre. Parece, mijo, para que lo mire aquí toda la raza. Si vas a eventos infantiles, güey. Sí, güey. Dice este güey a toda madre. Dice, párate, güey, para que te miren los niños. Que eres bien pinche. Gustavo, le dije, güey, vente, payasito, para que hagas promoción. Le dije, la promoción que andas haciendo. Bien. La promoción, imagínate, fuera jale. Para todo tipo de eventos sociales, voy a dejar mi número de teléfono y a la gente que me conoce. Ahí está mi número. ¿Tenemos ahí el flyer mío o no? ¿Ahí me tienes en las fotos o no? Ahí para que me metan mi promoción o algo. Es que no se acuerda del teléfono. Ahí está. No me acuerdo del teléfono. Bueno, para la gente que me quiera contactar, que me está preguntando cuál es mi teléfono es este, cualquier cosa, ahí me habla, ahí, a ver cómo le hace. No, ahí está, se lo voy a dejar rápidamente, es 956-413-72, Payaso Cachamoscas de Monterrey, Nuevo León, para cualquier tipo de información, cualquier tipo de evento, así que ya saben. Y pues bueno, bien contento. Oye, compadre, la gente no cree que pisteaste, que estás pedo. ¿Sí estás pedo o te no, estás no, haciendo? Bueno, voy agarrando entonación. ¿Alguien quiere mandar saluditos o algo, compadrito DJ Kalusha? ¿Kalush? A ver, pásale, compadrito, como quiera. No te miras mucho, no resaltas mucho, gente. ¿De dónde eres, moreno? De todo el cuerpo. De todo el cuerpo, güey. Pues como que de dónde, güey. García, Nuevo León, compadre. Aquí cerquititas, aquí. Allá por donde vivo yo, compadre. Saludos a la gente de García, ahí al vecino. Que no hay agua, compadre, para allá. A ver si nos quedamos acá y vamos para allá. Aparte, payaso discriminador el güey. Estarás muy güero tú, culo. Allá anda el manano, saludos. A ver que allá te hablan, güey. ¿Qué quiere esta chingue chingue este güey? Es que le pusieron una cubeta solo, güey. Pues ya te imaginas cómo está. No, incontento. Está risa solo el vato. Oye, Fred, ¿te sabes alguna canción que la puedas cantar tú o no? Ahí, aunque sea poquito. No, hombre, yo no canto ni en el baño. No, para que ellos nomás te sigan, no que la cantes toda. Ah, la de vieja truncada, no sé si ya se la aventaron o ahí la traen. Todavía no. La echamos de una vez si quiere, compadre. ¡Vámonos! ¡Dice! ¡De una vez, compadrito! ¡El compadre Fred! ¡De los temas grandes, éxito grande, Gustavo Reina Relámpago!
Salucita de la buena, viejo. De las historias que esta noche regalamos. Cántale, compadre. Ya me voy para ver si me olvido. Esa ingrata que truncó mi vida. Es el compadre Bravo, súbale. Ya no sé, hay amor y esperanza. Yo no quiero desearle mala suerte, ni pedirle que vuelva a mi lado. Solo quiero que sufra. Gustazo. Oye, me fui por un... Falté como una hora y ya lo extrañaba esta madre. Ya extrañaba sentirme corriente, sentirme que las todas las cheves me caen bien. Todas, compadre. Comparito, muchas gracias por habernos tomado en cuenta hoy. Estoy bien contento. Bueno, no sé si estoy contento, estoy pedo, no sé qué chingada. Estabas contento después del trago. Me están dando chingo ganas de llorar, güey, neta. ¿No? ¿Por qué, güey? Lo que me dieron, no sé qué pedo, güey. Chicol. El whisky, eso no sé aquellos güeyes cómo aguantan tanto. Lo que llevas hasta el tronco y recibiera la gente todo lo que llevas ahí de cervezas vacías. Sí, pero se cruzaron los cables y tengo frío, pero... Estoy sudando caliente y no sé, no estoy bien. No me siento bien ahorita. Y luego te dejo una pinche responsabilidad, fíjate cómo andas. ¿Ya? No, es que dicen en el rancho, compadre, ahí Ramón dicen,
son unos marranos para el agua estos. Créelo, créelo. Ya me pide permiso si se puede subir a la barra. No, es que era, güey, yo por dentro, yo me siento caliente, pero estoy sudando frío. No sé si se me habrá chingado el termostato, la chingada, no sé, güey. Me siento bien mal de amane, pero con muchas ganas de seguir pisteando, ¿verdad? Eso que ni qué. No, sí, a toda la gente que está en casita, que está aquí, esperamos que estén disfrutando de este lindo programa totalmente en vivo, con Gustavo Reyna, aquí en Pisto Perico y Música. Compadre, pues, yo pido unas disculpas por no estar a tiempo. No iba a venir, compadre, ya estaba, mi compadre Pipi también, por trabajo, afortunadamente por trabajo, se le perdió el vuelo al hombre allá en Florida, entonces ya no pudo agarrar el vuelo. Ahora pues ya se vienen el bosque. Dice Gustavo compañeros, que ellos también vienen de allá también. Oye, compadre, sí, también. Era una boda donde estábamos, era una boda, y le digo a la gente ahí, oye, estamos asustados. Cada 15 minutos llovía y luego salía el solazo. 15 minutos salía y luego el solazo. Y, pues, ¿cómo le hacen acá? Está raro la película. Está medio loco el clima para allá, ¿verdad? Sí, compadre. ¿Cuánto tiempo se aventaron? ¿Cuánto tiempo es de aquí a Florida? Nos aventamos, bueno, ya ahí con las paradillas, Con la miada, ¿verdad? Con la miada. Nuevo, unas 27 horas. Vamos, cabrón. Es que me han de a madre tus vatos. Traen azúcar o qué chingado, güey. Estaban peor que el clima de Florida. No, estaban peor que allá, compadre, que el agua. Cada 15 minutos quería el parcial. No, compadre. No, fíjate que. Y deja tú, o sea, ya si juegas el pinche camino está bien peligroso, güey. Sí, estaba. Hay que venir tranquilones porque sí son muchas horas. Pero sí traen su chofer o se turnan entre ustedes. No, sí traemos chofer. Ah, no, todo está dejando el pedo. Y luego, bueno, ¿escalaron qué? ¿Escalan de Houston? Anoche dormimos en Houston y ya en la mañana nos venimos, pero a veces nos vamos de Hilo. Esa, fíjate, esa pasa sin raspar, compadre, ese trayecto, el camino que todos les decimos que entre la musicada, güey, conocemos que es bien peligroso y eso es lo que la gente no ve, no sabe. Chingada madre, chingo de accidentes que ha habido, güey. O sea, chingo de accidentes que ha habido. Sí, o sea, las cobras 30, 35 mil dólares. Pero ¿por qué tal? No, la verdad que sí es peligroso, compadre. Es peligroso y pero bueno, con la bendición de Dios siempre hemos llegado y regresado a casa. Bendito Dios. Y agradecido con toda la gente que nos contrata. No, y se ve que no pasa, pero sí pasa. Yo que tengo así varios conocidos de la musicada, güey. Y dicen, no, que me ponché la llanta, que me quedé tirado, que esto, lo otro, que pasó esto. Entonces, más cuando se viene el friecito, que cae la nieve, está todavía más mi compadrito Rudy lo siento muy muy serio, muy tranquilo. ¿Sí es así este güey o no? Estoy oyendo. ¿No quiere tomar? Aquí estoy escuchando lo que están platicando. ¿O también quieres un tequilita, Rudy? No, ya me acabé la otra y esta es la nueva. ¿Qué es lo que tomas tú? ¿Qué es lo que más le entras? ¿Café? Al whisky. Salió whisky, delicado este güey, al whisky dice también, mira nomás, puro fino, todos son de puro whisky o pucheve. No, ya no quiero yo ya no quiero. No, ya estoy bien yo. Traguito, ¿qué? No, pero así no, pelón no. Bueno, es que a mí sí me gusta, pero ahorita no porque me hace daño. ¿A ti te gusta pelón? Oye, compadre, no sé si ya no pusieron o anunciaron sus redes sociales, ¿cómo los contactan? Ya, compadre, pero bueno, vamos a decir, Gustavo Reyna el Relámpago, ahí nos encuentran, Gustavo Reyna oficial, Gustavo Reyna el Relámpago, en Facebook, compadre, Instagram. Oye, YouTube. ¿Y número de teléfono, güey? ¿No pueden aventarlo? Pues, ahí también estamos. No lo sabemos de memoria, pero en las redes sociales le pongan Remix Music. Y ahí pregunten por Gustavo Reyna. Gustavo Reyna Relámpago en Facebook oficial, de igual manera en el Instagram, compadre, y en las páginas de Remix Music, nuestra empresa. Ahí estamos, Gus, ahí piden informes, ahí estamos para servirles. Y pues bueno, Rosita, lo que estaban esperando, yo sé que están ansiosos ya, aprovecho para toda la gente que está cenando y para los que ya cenaron también. Nos vamos con más música completamente en vivo. Gustavo Reyna el Relámpago aquí en Mr. Culichi.
Cachas aquí, güey. Ya me ando resbalando, me ando cayendo con este cabrón. Oye, yo, ya se fue el güey, ¿va? Ya se fue. Ya te dejó solo. Ya sé que la verde lo puso bien. Hombre, ya sé. ¿Va bien Chucky? Ah, se fue, salió fuera para afuera. Mi compadre, también queremos agradecerle a mi compadre Omar Villán. Vente para acá, güey. Qué ching. Vente para acá, cotorrea un rato acá con nosotros. No me dejen morir solo, nomás porque... Véngase, véngase. Oye, pues a toda la gente que nos está sintonizando, les queremos agradecer de todo corazón a los que se hacen presentes. Acá de cara, acá mi compadre Andrés. Fíjate, compadre, no, hombre, güey. Desde ese día que me quedé, que nos dimos un pinche ganchadón, amanecí con calentura el viernes, güey. No he parado hasta ahorita, güey, la chingada. Tampoco pues, toma, mi compadre. Hombre, hijo de su... compadre. Oh, es de los grandes. Es de los grandes, por eso se llaman los grandes del norte. Que próximamente, pues esperen los videos en vivo de los grandes del norte. De mi compadre Andrés. Mira cómo anda mi compadre, mira cómo anda, compadre. Mira cómo viene. A ver. Órale tú, pinche. Sí, sí. ¿Qué? ¿Ya no quieres queso? Ya se quiere quitar el maquillaje. Ya, güey, luego al rato. La mano. Aguas. Dijo mi tía, no les da vergüenza, mijito. No se vayan a subir a la barra. No te vayas a subir a la barra nomás. No se vayan a subir a la barra, compadre. No, me caigo, güey. Estoy bien. ¿Cómo te lo estás pasando, cachemoscas? Vale. Mira, no sabe ni cómo prender esa madre. Ahí está. Dos. ¿Sí me oigo? ¿Sí me oyen? ¿Están ahí? ¿Me escuchan?
Oye, ya le dijiste también a toda tu audiencia, a los niños, que también eres bien marihuano, ¿o no? No, eso no. Ya me quiero. Mija, mientras otro grito, gritas con madre, mija, neta. Es que ya cuando las viejas andan pedas, les vale mal, pinches gritan que se hagan bien feos y la chingada. Échate un gritillo, mija, un gritillo. Échale, mija, ahorita que empiece la rola te dejas caer, ¿eh? ¿Vienes sola o acompañada? ¿Vienes sola o acompañada? Mira, el esposo, ya nomás, qué bonito matrimonio. Las novias, dicen las novias, saludos para la raza de General Terán. Las 20 novias. Ah, las 20 novias. Han pedido también, compadre, la de Me Moriría. Aunque me den de balazos. Ahorita cantamos la de Me Moriría, esa no nos vamos a cantar Me Moriría. No, claro que no. Y las 20 novias. ¿Quieren bailar suelto, compadre, también? Sí. No, pues es lo que estamos viendo, también. Que bailan bien bonito. Oye, compadre, antes de, no sé si mis compadres ya te lo preguntaron, pero ¿cómo nace Gustavo Reina para decir, ¿sabes qué? Quiero ser músico, esto me quiero dedicar. Pues fíjate que siempre nos ha gustado la música desde niños, siempre. A mí me gustaba mucho tocar la batería. Era mi sueño tocar la batería y bueno, sé tocar la batería, pero nunca he andado con un grupo tocando la batería, pero este vato no es nada para mí. No, me gusta mucho la batería, siempre que grabamos les tengo que decir, mira, aquí, allá. Ya te iba a tirar pero un paquetazo de atrás, Feliz. Desde muy niño, compadre, me gusta la música y la cantada, y ahí poco a poco se nos fue dando, ¿verdad? Estamos aprendiendo apenas, pero ahí vamos. Oye, yo sé de ti, compadre, yo ya sé de ti cuando... El grupo Notable, ya por el 2005. Pues, Dame la razón. Dime cuál fue el motivo. Esa es la voz. ¿Qué le pasó al corazón? Era tan dulce conmigo. ¿Por qué dejaste de amarme? Como lo habías prometido. Ahora se empieza a marchar. Está matando tu olvido. Eran puras rolillas que sonaban, compadre. Fíjate, me da mucho gusto porque de repente, bueno, yo, allá tenemos una casita, bendito Dios, allá en San Benito, en Ramón, Nuevo León, y a veces andamos en Cerralbo los fines de semana, todavía suenan las rolas esas, compadre. ¿Te vale llorar? Compadre. Te vale llorar. Y me da mucho gusto, la verdad, que todavía la raza anda ahí en Cerralbo, en la plaza. Ya es que se acostumbra con las bocinonas. Sí. Todas las rolitas que grabé con el grupo Notable. Oye, que fue un pinche exitazo, güey, ese disco. Salieron chingo de canciones, muchos éxitos de ahí. Sí, bendito Dios, nos fue bastante bien. En aquel entonces, era cuando Univision agarraba grupos. Sí. Éramos uno de los preferidos ahí. Nos fue bastante bien. Y ya, bueno, después de Notable vino la inquietud yo de cantar puros rolas de Relámpagos. Sí. Hice Relampaguitos. Después nos quitaron el nombre de Relampaguitos y ahora somos el Relámpago. Sí. No, bien contentos, de verdad que siempre la raza, mucho cuando ando aquí en el valle, mucha raza me dice, tú eres el Notable, todavía recuerdan las rolitas que grabé. O sea, lo que has pisado has dejado huella, que eso es lo más bonito y que has dejado tu corazón en cada proyecto y pues eso se agradece. Hay un poquito, me gusta que la gente sepa, un poquito de información para que sepa. Pues, ¿con quién estamos parados aquí, va? A toda la gente y que sepa que son unos musicazos, mi compadre acá en el acordeón, cállese, también, y todos, cada uno de los integrantes. Una cátedra de música que nos están dando ahorita aquí en Pisto Periqui Música, directamente de Mr. Culichi. Pues no sé, a ver, mis compadres, una pregunta, o nos vamos con más música, o qué dicen ustedes. Pregúntale al animador, güey, échale todo el pedo. Bueno, compadre. Dígame. Vamos con más melodías. ¿Ya le tomaron acá a estos vatos? ¿Qué? Tiene como 5 o 6 cubetas, nada, chico. ¿Cómo así? Oye, compadre. Güey, no sé, güey, pero la gente, hay que... Muchas gracias. Un corrido, la raza que le gustan los corridos. Dice la gente que son bien corrientes, mira. Ay, güey. Y ahorita cantamos la de Me Moriría también. Claro que sí. Vamos a cantarles un corrido, mis amigos, en esta noche. Para todos y cada uno de ustedes. De los grandes temas, de las historias que la gente cuenta. Aquí les entregamos esta que dice... ¡Ay, gente de Reynosa, Valle Hermoso! ¡Cerrado Nuevo León! ¡Y hasta Ramón de San Benito!
Benito. Ahí le llamo. Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó, dice, que andábamos de pateros hace tiempo usted y yo, robándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque trae uniforme y trae la ley en sus manos, se olvida que yo fui el hombre una vez. Cuando en la lancha en que andaba se volvió y se andaba ahogando. No me recuerde el pasado, ya tengo mucho dinero. Tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero, pero te prefiero muerto. Sabes que estoy desarmado, pendiente, por morir me había soñado en las manos de un valiente, y que ganara otro grado, que lo hiciera ante su gente. He hecho mano a su pistola, matándolo a sangre fría. Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía como que se estaba riendo de lo que nunca creía. Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegando hace un tiro. ¿Para qué quiero la vida si he matado a un gran amigo? Los grandes corridos se los entregamos. Gracias, mis amigos. Complacido. Gracias. ¡Ánimo! Gracias, qué amables. ¿Oílo? Sí. ¡Eso, chingona! Corridos caros. Corridos del recuerdo. Completamente complacidos para todos ustedes que le estaban pidiendo. Pues ahí quedó con Gustavo Reina, el relámpago. Compadre, ahora sí saben con madre, ahora sí los shots, ¿no? Mira, está aferrado Barbosa que le eche un trago, mi compadre Gustavo. ¿Que le eche un traguito o no? No, no, no. ¿También pisteas de eso, güey? ¿Whisky, la chingada o pura cheve? No, sí, mira. Le revolvemos. De lo que me den. ¿Y tú, Rony? No, más que estamos en vivo, compadre, no podemos tampoco. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? No, pues ya se chingaron los niños, ya se fueron a dormir, ya podemos tomar, ¿verdad? Ya a los 9 los niños y ya se duermen, ¿verdad? Ahorita ya podemos seguir, entonces ya con show de adultos. Compadrito, los quiero felicitar de todo corazón. Gracias. Por esta bonita música que no han dejado morir, no han dejado caer. Con todo respeto, hay mucha gente, yo respeto la música de todos los géneros, pero yo creo que la música buena que nos crió a todos los que estamos aquí fueron de los Cadetes, de los Relámpagos, de Cornelio. Música antigua, música ahí es lo que vienen a escuchar todos ustedes. Así que, racita, espero se la estén pasando a toda madre. Salud a todos los que están pisteando. ¡Salud! Ah, bueno, nomás estoy haciendo todos, salud, güey. Espérate, güey. Pinche viejo mamón, que hijo de la chingada.
Salud para todos los que vienen a embriagarse. Para todos los que no trabajan mañana. Bueno, pues yo que soy payaso, pues yo tengo lana, ¿verdad? Jodidos ustedes que no sé en qué trabajen. Ahí va, ¿quieren un saludo? ¿Qué rollo? Una rola. Ay. Las puertas. Pues su pinche mar. Están cerrando. Y no quiero que ya, por favor. Piden, pero bueno. Sí. Mi compadre quiere la de que me lleve el diablo. Quiere ahí, cantar. Barbosa está pidiendo. De ese lado. Cumbias. La petacona, compadre. La están pidiendo otra vez. Quiere la petacona, la petacona. Quieren también la de experta en Kama Sutra. 20 novias. La de 20 novias, dice. Esta se baila, se baila. Llego a la
todo el centro día puro corredero. Agarro la calle Tamarosca y llego a la Zapata. Camino de Astur de Panasasta y llego a Escandicata. Gracias. Que se oiga fuerte el aplauso, bien chingón. Yeah, ¡ánimo! Ay, quedaron complacidos con lo que estaban pidiendo. 20 novias, güey. Ahí está toda madre. 20 novias, mi compadre. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La gente de Terán? Ah, saludos a la gente de General Terán, Nuevo León. Saludos, compadre. Bienvenidos. Eso. Saludos, ánimo. Oye, compadrito Gustavo, están pidiendo el correo del aguacate también. El aguacate. Está pone y pone, ¿qué pedo con...? Están pide y pide la cumbia con Rosy, no sé qué. Salud para la cumbia con Rosy. ¡Ah, son ustedes! ¿Cuál es esa, compadre? ¿De dónde vienen? ¿Son alguna peregrinación o alguna caravana hondureña que se desvió? ¿Qué pedo? No, el público es de ustedes, compadre. Lo que ustedes quieran tocar. ¿Quieren escuchar la Kamasutra? ¿Quieren bailar cumbia, güey? ¿Quieren bailar cumbia? La petacona. ¿Quién pidió la petacona? La petacona otra vez. Experta en Kamasutra. Ay, juela. Ah, no, traen de todo, güey. ¿Quieren la petacona, compadre? Pero acá en McAllen ni hay petaconas, güey. Hay bien poquillas. Hay chingo de petaconas, dice. ¡Vámonos! ¡Yeah! De las grabaciones que se bailan con sabor. Gustavo Reina para Remix Music. Se llama la petacona. Como me gusta verla pasar y que la mueva de aquí para allá. Cuando la veo me hace suspirar. Y chaparrita, mi bendición que todo eso velo todo. Y chaparrita, mi cachetón, cuando se pone el pantalón siempre se atora. Quiero que bailes a mi chapar, ya no me alcanza, y en taconera siempre se cuelga para darme un beso. No me importa eso, yo así la quiero. Puro Linares, Nuevo León. Hasta de dos, ¿sí? Para mi petacón en Monterrey, Nuevo León. Como me gusta verla pasar y que nos mueva de aquí para allá. Chaparrita, mi cachetón, mi bendición que todo eso me tocó. Y chaparrita, mi petacón, cuando se pone el pantalón siempre se atora. Quiero que bailes a mi chapar, ya no me alcanza, ya está tu lado. Siempre se cuelga para darme un beso, no me importa eso, yo así la quiero. Solo, solo, sola. Mis amigos, eso. Oye, compadre, ¿cómo viste, güey? ¿Cómo dices?
¿Puedes bailar con una tú o no? ¿Con una? No, mi respeto para mi compadre. Bailando con dos. Imagínate. Bailando con dos, compadrito. Eso, saludito, primo. Eso. Es un trompo, mi compadre, es un trompo. Y está bien chulo el güey. No, está mamado el vato. Nada más de verlo. Dice, mira que es bien pirujo el cabrón. No, mi respeto, compadrito. Muchas felicidades. Es coquetón el vato. Baila toda madre, güey. ¿Y de aquí quién es el bailador de todos ellos? Oh, todos bailan con madre. ¿Y tú? Los somos chifladones también. Oye, a toda madre, compadrito. Ahí quedaron complacidos con cumbia. Ahí lo que estaban pidiendo, compadrito Ruri. ¿Cómo andamos, Ruri? ¿Una cervecita? ¿Qué le servimos? No, estamos bien, gracias a Dios. Mira, aquí allá de las tumbas, mi compadre de Monterrey, Nuevo León. Gracias, todo bien, compadrito. Gracias por las atenciones, gracias. Estamos a todo dar, gracias. Y pues mira la mesa como está, dice, gracias por las atenciones. Oye, corazón, ni hablan, ni levantan la mano, ni una chingada. Están bien atendidos aquí. Compadrito de la batería. Salud, compadrito. Salud para todos ustedes. Saludcita, primo, mire. Gustavo Reina. Gracias, Gustavo Reina, el relámpago. Y salud para todos ustedes que lunes tras lunes se vienen aquí a disfrutar de la mejor música, de los mejores grupos, de todo tipo de música que tienen en Mr. Culichi preparada para todos ustedes. Y pues bueno, ya estamos llegando en las partes finales. ¡Chinga madre, güey! Pues es que, como todo principio, tiene un final. Ya andamos en la última recta. Pero bueno, aprovechen para mandar sus saludos y pedir sus complacencias, porque ya estamos en la recta final. Saludos para todos, toda la gente que nos mira. Saluditos ahí a todo Facebook Live. Compadrito Adrián Barbosa, compadrito Nuevo Código, toda la gente que nos acompaña. DJ Kalusha. Saludos a DJ Kalusha, compadre. La gente de Terán, Nuevo León, saludos. ¡Vámonos! ¡Ánimo! ¡Damas y caballeros! ¡Y grandes amigos! Esta es otra historia que les vamos a regalar esta noche. Gustavo Rey del Relámpago. Mejor tú sigue feliz. Y a mí que me lleve el diablo. ¡Ahí le va! ¿Qué rayos me pasa a mí? Te quiero llorar gritando. Maldito será tu amor, dice. ¿Se la sabe? ¿Cómo? Hoy no va a ser, padre. Saludcita de la buena a todos ustedes. Mejor tú sigue feliz. Y cantamos todo el mundo. Y a mí.
nosotros esta noche. Gracias, mis amigos. ¡Ea! Se las enviamos con todo gusto. Gracias, que vive el diablo. Gustavo Reina, fuerte el aplauso. ¡Ánimo! Mi compadre quiere poner pedos a todos. ¿Cuál está pendiente por ahí, compadre? Están pidiendo... Me moriría, compadre. ¿Quién me moriría? El Kamasutra. El Kamasutra. Fuerte el Kamasutra, va, para mi compadre. Hijo de mi compadre, va. Gustavo, están pidiendo Capullito de Rosas. Ah, sí, esa ya la cantamos hace rato. Ya la cantamos, pero ahorita antes de irnos la cantamos. ¿Me quieren otra vez? No, estoy bien. Ya. Dale, no le pierdas el tiro. Los niños. No, hombre, los niños están dormidos. ¿Cómo se la están pasando, raza? ¡Un pinche grito bien chingón! Los chingones, qué bonito. Mira, hasta... Pues qué bonito, hasta las trabajadoras de Barry vinieron aquí, mira nomás, qué bonitas todas, con mucho respeto. Ahí está, saludito a toda la raza que se ha venido, provecho para todos. Hay gente que está cenando, provecho. Ahí está, compadrito, es tu público, es tu trabajo. Vamos a completar por ahí un tema que nos estaban pidiendo, compadre. Con todo gusto y con todo cariño, mis amigos, damas y caballeros. Gustavo Reina, la historia se sigue escribiendo. Este tema se la enviamos, tema grande, canción bonita para que la disfrute. Se llama Me Moriría. ¡Cambiamos! Señoras y señores, estamos en vivo en Visto Perico Música. ¡El viejo! Es Gustavo Reina.
me moriría. Gracias. Ánimo. Gracias. Yeah. Oye, qué chulada. Con su pinche madre. No, ya, ahorita yo ya no. Oye, este pinche payaso ya se quiere ir. Nos mandó, se está dejando ganchados aquí. ¿Qué onda, chicas? Espérame. Dice que mañana tiene un show. Es que yo veo que ellos están tocando, pero la música no la oigo, ¿me entiendes? ¿Por qué no la oigo? Bueno, sí la oigo, pero como rebajada, amplificada. Mira el otro cabrón, compadre, no chingar. Ah, ya llegaron a otro grupo, qué chingados. Compadre, fíjate, ahorita dice, Gustavo, al chile, güey, literal, ¿verdad? El otro día nos fuimos de aquí a Pisto Perico y Música, nos dimos un pinche ganchadón como hasta las 7 de la mañana y dejé mi sombrero ya. ¿Cuándo no, hijo de todo? Compadre, hasta que no paguen los focos nos vamos, hasta que no nos apaguen. No pasa nada. Como la polilla, ¿verdad? Como la polilla. Pero mira, está culeando este ya era. Compadre, aquí vive luego, güey, lo chingues. Ya está mi vieja afuera esperándome, güey, chinga. Ay, perdón si lo dije de golpe, pero soy casado, ¿eh? Es que vi que se agüitaron varias. Sí, soy casado. No las dejan ni hablar, güey. Vámonos con más música, racita. Más de lo que les gusta y menos de lo que no. Compadre, experta en Kama Sutra, están solicitando. Experta en Kama Sutra. Experta en Kama Sutra, nos echamos un corrido. Acá para mi compadre. Con todo gusto, con todo cariño, complaciendo de las grabaciones originales. Del relámpago Gustavo Reina desde Monterrey, Nuevo León para Remix Music. Aquí les enviamos esta dice. De los temas bonitos, románticos. Se llama Experta en Kama Sutra. Chulada. Oye, dice que lo despidamos ya, dice. ¿Cómo es, güey? Hombre. ¿Y las mañanitas de mi compadre, güey?
Lo que me dijiste, güey, dilo, ¿cómo me dijiste? Es que hasta mi vieja fuera piti piti, güey. No, me déjala, compadre, acabo de tener el clima. Chingado, ¿para qué me casaba, güey? Dice, despídeme ya. No hay alguien que quiera ser conductor, güey, que me ayude o algo, la chingada. Siéntate, mi compadre, pero está comiendo allá todavía, está ocupado, ah, ocupado mi compadre. Aprovecho, viejo. Mi compadre quiere la de siete pecados, compadre. Ahorita a ver si nos acordamos de las siete pecados, ya tenemos rato que no la... Que no la cantamos. Oye, es que la raza que quiere, cumbia, lo, un bolerito. Lo más reciente que ahorita están promocionando, compadre, lo que están promoviendo. Un corrido ahorita pendiente, compadre, quieren un corrido por acá de la gente de Tamaulipas. Oye, ahí está, para toda la gente de Tamaulipas, saluditos. Claro que sí. Compadre Gustavo, ¿cuál es lo más reciente que están promocionando ahorita en las redes sociales? No te creas tan importante, se llama La Rola, compadre, lo más nuevecito. Por ahí se los encargamos en las redes sociales. En las páginas oficiales de, Remex. Ya están, compadre. Páginas de Remex, ahí está lo nuevo, nuevo. Se me gustó, Reina. Ya saben, pues para que vayan y visiten. Y si no le han dado like a la página de ahorita Remex. Ahorita se les enviamos un ratito más, compadre. ¿Están pidiendo un corrido, compadre Tavo? Claro que sí. ¿Quiere un corrido la raza? Porque dicen que mañana es domingo. Échale corrido a la gente. Oye, sí pistean aquí los lunes, ¿verdad? La raza de General Terán, ánimo. Oye, compadre, si ahorita están pisteando, imagínate ayer cómo andarían. No, si son ganchados. Damas y caballeros. Esta es la historia de un señor que se llama Gerardo, Gerardo González de Sede. Totalmente en vivo, en Pisto Perico y Música, Gustavo Reina. Todos sabían que era pistolero, ya todos sabían que era muy valiente, por eso las leyes ni tiempo le dieron, el día que amansaron y cobardemente le dieron la muerte. En Doroville estuvo un tiempo a prisionero, al ser sentenciado de ahí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Era decidido, miedo le tenía, sus enemigos y la policía, a punta de balas, lo hicieron pedazos. No pudo salvarse, quería en el cuerpo 14 balazos. En Doroville estuvo un tiempo a prisionero, al ser sentenciado y ahí se fugó. Se vino a Reynosa, su pueblo querido, Gerardo González, en forma cobarde, la muerte encontró. Vuela palomita, llévale el mensaje, que vas de Reynosa al lado americano. Le cuentas a todos que le han dado muerte a un compañero y fiel pistolero de Chitotano. De los grandes corridos hasta General Terán se las enviamos. Gracias. ¡Chingarazo! Se está viviendo aquí en Pisto Perico y Música. ¡Ánimo! Con Gustavo Reina. Oye, hijo de su pinche... ¿Viste que el pinche payaso ya nomás se tomó las fotos? Hizo su pinche desmadre. O sea, arruinó la pinche canción, güey. La arruinó, güey. Sí, sí. Y se fue. Ya se nos peló. Mira, compadre. Mira, dice que adiós. Míralo. Mira. No, ya ni chinga, mi compadre, güey. Compadre, compadre. Compadre Gustavo. ¿Cachas? Ese video, güey, lo quería especialmente mi compadre Gustavo para subirlo en sus redes sociales. Y andabas cagando el palo por todos los lados. Oye, compadre Gustavo, me está pidiendo por ahí mi compadre que quiere bailar de vueltas una cumbia inmortal. ¿Una cumbia? Digo que está por ahí, traemos también algo de los Mier.
De las cumbias sabrosas. Algo por ahí, de los nuevos son, por ahí. De los nuevos, nuevos que está por ahí por salir ahorita próximamente. Va a cantar mi compadre también, ahorita. Ahorita se va a meter una rola. Oye, compadre, fíjate. Tenemos a mi compadre Andrés, de los grandes. De los grandes del norte. Oye, gracias. Aquí. Compadre, yo me vine a echar la vuelta, no vine a... No, hombre, le digo... No vine a malincomodar. Andamos en el mismo rollo. Y le digo, pásale, pues, para que promocione este nuevo proyecto que trae ahorita mi compadre. Sí, sí. Y que próximamente, pues, esperen los videos en vivo. Y sí, compadre, pues ahí les encargamos a toda la raza. Ahora traigo un proyecto Los Grandes del Norte, compadre. Con mi compadre Eduardo Garza. Y pues les encargamos próximamente los videos en vivo. Y pues... A echarle chingazos. Chingazos, no hay más. No hay más. Y gracias por la invitación por aquí. Y saludándome, compadre Gustavo Reina. Un gusto, compadre. A toda la agrupación. Es, compadrito, suerte tu proyecto. Todos ustedes, compadre. Ay, saludcita, saludcita. Ya dice Dios, dice deseándole. Dios. Mira. Deseándote lo mejor, que sabemos que te va a ir bien, compadre, la mera verdad, porque pues sabemos del talentazo que tienes y no dudamos en eso. Mira, mira. Pinche payaso. ¿Cómo anda el viejo? Pinche payaso nomás. Ya trae whisky, mira, ya trae otro shot, mira, trae otro shot. Oye, güey, este no era tu show, este, güey. Vaya eso, borracho. ¿Quiere bailar cumbia, mi compadre? Anda bien chiflado, claro que sí. Anda bien chiflado el payaso, compadre. Compadre, dale, grábenlo. Güey, le van a cancelar las piñatas, güey, no chiquen. De las grabaciones del nuevo, próximo a salir, para que la bailes con nosotros. Gustavo Reina, Remix Music, Si se hubiera casado conmigo. Ahora les queremos agradecer bastante que se hayan venido. Yo sí bailaba, compadre. ¿Sí? A que me chingue la rodilla.
Y en la construcción se chingó la rodilla. Literal, si te chingaste la rodilla. Yo un día sí te vi que andabas bien chingada la rodilla, güey. Oye, no, vamos, qué chulada, hijo. Y yo, estos hombres, puro repertorio que traen, un gran repertorio musical y más de los meros meros, ¿verdad? Los relámpagos. Pero nuevamente, compadre, las redes sociales, ¿dónde nos pueden conseguir? Claro que sí, compadrito, para toda la gente que está por ahí conectada, los que estamos aquí presentes, aquí en el Culiche. Mr. Culiche, aquí en Macán, en Texas, les recordamos para que nos agreguen en sus redes sociales. Bien sencillo, estamos como Gustavo Reina, el Relámpago, en el Facebook, de igual manera en el Instagram, así estamos. Bien sencillito, Gustavo Reina Relámpago, en el YouTube, así póngale, están todos los videos en las páginas de nuestra empresa Remix Music. Ahí estamos para servirles, Gustavo Reina Relámpago. Gracias por su apoyo a todas las redes sociales. Ahí estamos, gracias. Claro que sí. Las próximas presentaciones, compadre, ¿dónde es donde se van a presentar próximamente? Vamos a estar en Monterrey, compadre, la semana que esta que viene. Y la próxima vamos para el lado de San Luis. Vamos a andar trabajando, bendito Dios. No es toda la gente por ahí que nos contrata. Fíjate, con todo el trayecto acá desde Florida. Oye, estuvo largo. No, deja tú, pasamos unas cosas tremendas por allá. Se puede decir marcas y todo, ¿verdad? Sí, no, no, sí. Llegamos sí, sí a un McDonald's, compadre. Sí. Y le dice unas hamburguesas. Y le dice... Era el animador, ¿va? ¿Qué onda, compadre? Le decía, ¿Spanish? ¿Spanish? Y quién sabe qué chingados decían en inglés. ¿Spanish? Nos apagaron la pinche pantalla, compadre. No, no entendió ni madre. Nos apagaron la pantalla. Ajá, no, no, nos fuimos a buscar más hamburguesas de otro lado. No, pasamos unas cosas. Pero bueno, bendito Dios, acá andamos ya. Fueron bastantes horas. Agradecidos con toda la gente por allá. Sí, y luego la meadera cada 15 minutos. ¿Qué? Oye, cada 15 minutos tus vatos. Oye, compadrito, en esta noche queremos ahí recordar a la gente que ya está lo nuevo de Gustavo Reina Relámpago bajo el sello de Remix Music. Dito un ratito más, o de una vez, no sé, compadre, que vamos a tratar de complacerlos para que lo vayan pidiendo, están en plataformas digitales ya. Se llama no te creas tan importante, compadre, lo nuevo. Vamos a ver qué quiere la raza, si quieren bailar, quieren cantar, ¿qué hacemos? Claro que sí. Oye, compadre, también. ¿Quieren cantar o quieren bailar? Un bolerito. Para que se ganche un machín. Oye, compadre, antes de continuar, compadre, las redes sociales de Los Grandes, ¿cómo los puedes contactar? Número directo. Compadre, pues, ahí en Facebook, Los Grandes del Norte. Ahí esperamos el apoyo de todos ustedes. Los pueden contratar al 956-239-0733. Se los encargamos mucho, Los Grandes del Norte, en Facebook. No tiene pierde. Ya está, compadre. Gracias. Para que los sigan en redes sociales, saludos a mis compadres. Saludos. Claro que saludos, sí. Pues. Ánimo, éxito en su grupo, nuevo proyecto. Ánimo. Claro que sí. Compadre, próximamente, pues aquí también. A nosotros, ¿eh? Gracias, sueto. Un ratito. Dale, en corto ahí está. ¿Cuál quieres, compadre? Cumbia, ranchera, bolero. A ver. Pango, ¿qué quieres? Está ya está igual que el payaso, ya se nos quiere ir, güey. Claro que sí. Para toda la gente por ahí que está solicitando melodías. Está pidiendo boleros, mi gente, Mr. Culiche, en esta noche, Macán, en Texas. No lo vas a creer, vamos a cantarla acá, mi compadre y yo. Ya se armó. Los Grandes del Norte, ¿verdad, compadre? Así es, compadre, gracias. Es todo. ¡Vámonos! ¡Ahí se la enviamos! ¡Eso, pinche madre! ¡Ya se armó! ¡Este era Perjurio Norteño! Los Grandes del Norte, mi compadre, Gustavo Reina. Estos son de los boleros que tú la cantas esta noche. Acuérdense. No lo vas a creer, pero te extraño. Creer, pero me gusta. Acordarme de ti de vez en cuando. Llorar por un amor. Por ahí, y me
dicen por ahí que me has buscado. Gracias. Gracias, compadrito. Gracias a toda la gente que está aplaudiendo. Gracias. Y decía que no. Iba hasta la trompita alzaba. Imagínate si se le subiera, mi compadre. Pero no, hombre, pero no te vayas, hombre, pues aquí estás bien. También les queremos agradecer. También están los primos de Tamaulipas. ¿A dónde vas, compadre? Siéntate, mira, aquí. Siéntate a pistear acá con nosotros. Venga, compadre, primo, viene. Ayúdanos, mira, con las tinas, acá está, mi compadre. Un nuevo código también, mi compadre Adrián. Pásale, vénganse para acá, mijo. Mira, aquí está una mesita. Vénganse para acá toda la musicada que viene. Vente, aquí. Vente, compadre Adrián, vente. ¿Por qué no te gusta? Mi compadre Adrián. Una musicada, viejo. Vénganse para acá, güey. Acá era. Estamos en confianza. Oye, nos van a dejar morir solos. Acá hay sillas, mira, vénganse. Dice mi compadre Martín que no le gusta. A ver, toda la musicada, hombre. La musicada, compadre Tavo. Le encanta. Fíjense, compadre Tavo. Los primos de Tamaulipas, que se vengan para acá también, hombre. La gente, toda la musicada. Vente, compadre, véngase, véngase. Vamos a hacer un programa diferente en esta noche, porque Gustavo Reyna, en esta noche estamos cotorreando con todos los buenos amigos músicos de aquí del mágico Valle de Texas. Ah, mi compadre Adrián, es cuerda muy ancha aquí en el Oye, valle. Se hicieron presencia toda esta raza, güey. Se hicieron presencia. Qué te chulado, va a llenar el escenario de pura raza. Mira. Ahí siéntese. Mi compadre que toca el güiro. Oye, el otro. Mi compadre toca el güiro. ¿Qué onda? ¿Quién es el del güiro? Ahí está el güirón, mira. Oye, compadre, mira. Siéntese. Hombre, viejo, ¿de dónde? ¿Y esa brujería de dónde? Siéntese. Ah, ¿ese es para el acordeón? No sé qué. Esa madre es brujería, compadre. No sé qué chingados es. Oye. Compadre Tavo, dice la raza acá. Haz de cuenta que estamos allá con mi compadre Pilo, allá en la cantina en Guadalupe, dice. Haz de cuenta que estamos en Pilos Barco, compadre, ahorita. Pero estamos en el Culichi, compadre, que no se les olvide. Antes que nada, estamos puro en Culichi. Mister Culichi, aquí en McAllen, Texas. Gracias a toda la gente. Mira, ahí viene gracias, más musical, gracias, compadre. Hombre. Los primos de Tamaulipas también se hacen presente. En esta noche las historias musicales se reúnen. Ay, juez, su eso. Acá pásale, hombre. Este lado. Pásese, hombre. Está. Pásale acá de este lado, hombre. Oye, no. Ahí busquen una sillita. Se hizo la pachanga, compadre de Tavo. Oye, pues para. Oye, ¿cuál nos echaremos todos o qué? A ver qué nos echamos. Una de cadetes, hombre, que todos nos la sabemos. ¿Vea? Fíjate que es lo bonito de convivir con toda esa gente. Con toda esta musicada que se hace presente lunes tras lunes. Y que ahorita pues nos da mucho gusto pasarlas por acá para que convivan con nosotros. Aquí nos hacemos chiquitos todos, hombre, va. Mis amigos, estamos desde Mr. Culichi en McAllen, Texas. Con toda la raza, la musicada, hermanos músicos, hermanos de profesión, bien contentos de que estén con nosotros en esta noche. ¿Con qué nos vamos, compadre Tavo? ¿A qué quieren la raza, compadre? Lo que quiere la raza, mira. Mujer paseada, está pidiendo por acá. ¿Con qué nos vamos? Ahora sí somos un chingo de músicos acá, mira. Compadre, falta la mujer paseada. Vámonos con mujer paseada, la que gusten. Tema grande de las historias. Ahí les pasan los micrófonos. Ahí les pasan de las historias que van a cantar con nosotros. Gustavo Reyna. Esto se llama De Pachanga desde Mr. Culichi, desde McAllen, Texas. Ahí les enviamos. See you.
sigue. Tú no sabías querer, porque eras mujer paseada. Periqui Música, esto es porque nació el programa, compadre. Vamos a ver con mi compadre. Adrián quiere tocar una, compadre. Ándese, ya se mandó la traila. Oye, compadre, qué bueno estar a pachanga esa noche, compadrito. Claro que sí. Fíjate, compadre, que ya verá a todos tus compañeros músicos, güey, que fueron, que pues los de aquí han apoyado muy fuertemente el programa en sus inicios. Vamos a ver, ahorita, pues vaya. Vieron que Gustavo Reina venía para acá y se dejaron venir también. Y como te decimos, o sea, vamos a hacer el programa diferente. Gustavo Reina es camarada de todos y dijo, véngase de una vez. Ah, que hay puro. Y compadre. Puro perro doble cadena acá, compadre. No, si están bravos. ¿Cómo está mi compadre? Compadre Adrián. Compadre. Mi compadre Adrián también. La que quiera. La que quiera, compadre. Para toda la gente que estamos en vivo, los que están viendo todavía. Gustavo Reina, el relámpago, la historia se sigue escribiendo. Aquí les enviamos mi compadre Ariel el acordeón y toda la musicada dice. ¡Uy! ¡Qué bonitas melodías, mis amigos! Siempre al jurarme que me amaba. ¡Oílo! Igual que todas te burlabas de mi amor. Gozaste tanto por mi amar. Sufrimiento. Un día con otro, tú también vas a llorar. Estoy muy triste porque tengo que marcharme.
adiós ingrata, ahí te dejo mi canción. Gracias. Buena musical en esa noche. Pinche cátedra musical ahorita nos acaban de dar estos hombres. Es su pinche madre. Oye, compadre. Oye, sí les... ¿Te quieres descontrolar el asunto? Oye, sí. Ah, sí, mi compadre Adrián. Te pajuelea bien, va. Nos lo llevamos para Houston la vez pasada, va, compadre. Mira, el otro. Busgo. Oye, para mí. Oye, ya le mezcló. Este hombre ya le mezcló de las dos. Salió peor que el payaso este güey. Vamos a echarnos un cumbión todos, compadre. Un cumbión, ¿cuál nos echaremos? Claro que sí. ¿Dónde me dejaron? Te sabes todo, güey, la que quieras. Ustedes dicen lo que se ponen de acuerdo, pues les queremos un saludo para don Ramón, compadre. Don Ramón Ayala, que es el que nos da de comer a todos. Saludo para don Ramón Ayala. Bueno, eso es cierto. Bendito don Ramón. ¿Cuál, compadre? Te digo que se sabe todo, mi compadre.
Compadre, el capullito de rosa, pues, ¿qué tiene? ¿O cuál? Esa ya la cantamos, otra, otra. La paloma. Paloma mensajera. Ay, caray. Otra, otra, acá estamos. La viuda. La viuda con dinero, dice. Estamos totalmente en vivo en Pista Ferik y Música. En el acordeón, en mi compadre Adrián de Grupo Alianza. Alternando con Gustavo Reina. A ver si encontrarme puedo una muchacha bonita, una viuda con dinero. Una muchacha bonita, una viuda con dinero. Siendo largo muy bonita, ¿con cuál te casas primero? Dice, me casaría con la viuda, como al mes la mataría. Y después la muchachita conmigo, trabajo no de pasar, conmigo tendrá dinero, te optamos a mi papá. Agarren este consejo que yo les doy con esmero. Si te casarás con viuda, tendrás mujer y dinero. Y el gente tan habladora, que falsos me ha levantado, yo ando en busca de una viuda, porque soy interesado. A los bienes de mi mozo, que herencia me ha dejado. La que se case conmigo, trabajo no de pasar, conmigo tendrá dinero, yo tomo a mi papá ancial. A ver en este consejo, que yo le doy con esmero, si te casarás con viuda, tendrás mujer y dinero. Cántale, compadre, cántale, cántale. Pensé tan habladora, que faltó me ha levantado, que ande en busca de una viuda, porque soy interesado. A los bienes del difunto, que de herencia me ha dejado. Corazón,
vendedora de amor, vendedora de amor. Ahora ya tienes un precio, así no causas dolor. Vendedora de amor, vendedora de amor. Ahora ya tienes un precio que me cuentan como yo. Deja ver qué pinche audio nos manda el pinche payaso este. Vamos a ver qué audio nos mandó. Se fue el payaso, ¿eh? El se pinche fue. Payaso. Vamos a ver. A ver. Hoy. Hoy, compadre. ¿Cuánto el payaso, compadre? Pues no venía con un chingo de pila. Un saludo a toda la banda. A toda madre, Gustavo Reina. No, no se oye, güey. Ni pedo, no se oyó. Pero un saludazo, dice, le manda pero saludos. Sí se tordió el vato y se fue, güey. No, sí. Y se fue el vato, ya. Ya, que dice que llegó a su casa. Que tenía una piñata mañana, no sé qué. El martes, güey, no, la chica. Ya le han de haber cancelado, güey, como unos 20 eventos, yo creo. Ya no me... Vale, sí, oye, aquí los traes. No, amigo, de dicha. No, ojalá que le vaya bien a mi compadre Cachamoscas. Bien agradecidos, ¿verdad? De su parte que venga, que pues... que nos haya brindado su asistencia el día de hoy, ya que pues nos la vimos bien complicadas, pero pues afortunadamente tenemos buenos amigos como ellos que están para tirarnos el paro. Pues como ahorita que están, vean, estos grandes amigos de aquí también, de aquí del Valle, aquí están con nosotros, se vinieron a ganchar. Oye, luego gratis. ¿Vean? Oh, no le querían pasar, Gustavo. Son. Oh, ya sé, pero mira. Mira. Había como unas 5 cubetas, ya no más quedó. Oye, pues, ¿cómo? Los que están de mal humor es mi compadre, el del bass y el animador, pues, ya se lo están acabando. Se están echando a perder a estos vatos. No, pero pues, saludos a toda la raza todavía que nos está viendo por ahí, la raza que nos está viendo, saludos. Claro que sí. No sé qué nos... ¿Se va a aventar otro mi compadre o cuál? Un bolerazo de oro. A ver... Te digo que hay que mandarle muchos saludos a don Ramón Ayala. Sí, compadre, pues la mera verdad, muchos éxitos. No, la verdad que pues casi todos los músicos empezamos cantando y tocando la música del señorón. Exacto. Un respeto muy grande para él. Claro que sí, igualmente. También nosotros sentimos lo mismo, que es una pues, chingüetas. Hay un antes y un después de don Ramón Ayala. Y le queremos agradecer de todo corazón que haya existido y que haya... Se haya dedicado a la música norteña. Así es, compadre. Exactamente. El maestro de maestros. ¡Vámonos, dice! Continuamos con más de Pisto Perico y Música. Gustavo Reina. Estamos en vivo. Amor,
y no puedo vivir ni un minuto alejado de ti. Se acaba de exportar este pinche bolero, que es de los caros o la chingada. A toda la gente que nos está sintonizando, pues esperemos que estén disfrutando el programa como lo estamos disfrutando nosotros, todos en casita. Esperemos que pues todavía les quede cheve para que les caigan con madre las pinches cervezas. Hoy, hoy, se viene otro. Aquí nos estamos poniendo de acuerdo para ver que un corridito, a ver si se lo van a aventar, mi compadre Adrián. Estaba viendo un corrido por ahí, estamos tratando de ponernos de acuerdo, compadre. No, claro que sí, ahorita está la gente, pues es lo que pasa cuando estamos en vivo. A ver, oye Adrián, Adrián. Mientras les vamos a mandar saludos a la gente que todavía está aquí con nosotros. A ver, vamos a ver. En lo que se ponen de acuerdo mis compadres. Vamos a ver. Oye, pinche teléfono, ¿no? Francisco Portillo, Miguel Ángel. A ver, otro Pineda. Corrido, nos están viendo. Otro corrido, ok. Dulce González, les mandamos saludos. Claro que sí, por estar nos sintonizando. Pablo Quiñones. La raza quiere cumbia, compadre. Quieren bailar suelto. Sí, no, no. Ahorita le damos, no sé con cuál problema. Oye, compadre, por acá atrás lo hacemos. Y no lo sabemos de una. ¿Cuál prosigue? Ustedes dicen. Para darle mi amor. Dale. Continuamos más de la música de Gustavo Reina. Los grandes del norte. Compañero Adrián de Alianza. Fin de mí pongo a pensar cuando no te ves. Cuando no estás aquí, siento que ya perdí lo que yo más anhelo. Tu cuerpo sin igual, tus ojos verdes de mar y tus dulces besos. Tu cuerpo sin igual, tus ojos verdes de mar y tus dulces besos. En la noche cuando siento que no estás conmigo, no puedo
te prometo amor, te voy a hacer feliz con todo mi cariño. Yo te prometo amor, te voy a hacer feliz con todo mi cariño. ¡Arre! Aquí siento que ya perdí lo que yo más anhelo. Tu cuerpo sin igual, tus ojos verde mar, tu dulce beso. Tu cuerpo sin igual, tus ojos verde mar, tu dulce beso. Y en la noche cuando siento que no estás conmigo, no puedo dormir, siento que me falta tu cuerpo divino para darle mi amor. Para darle abrigo. Ahora que estás aquí, te voy a confesar que vos traté de morir cuando no te miro. Nos pasará y la felicidad andará conmigo. Yo te prometo amor, te voy a hacer feliz con todo mi cariño. Yo te prometo amor, te voy a hacer feliz con todo mi cariño. Yo te prometo amor, te voy a hacer feliz con todo mi cariño. ¡Yeah! Oye, para toda la gente que quería seguir bailando, pues ahí le va ese cumbión. Oye, compadre, otra vez, ya me mandó un mensaje otra vez el payaso. Yo no, hombre, te digo que no. ¿Qué dice? ¿Qué dice el payaso? Dice que le dediques una canción tú. Dice, dile a Gustavo. ¿Qué? Oye, compadre, así como andaba el payaso, la única que le puede caer las tres tumbas, güey. Dice, ¿sabe? Dice que lo quiere grabar para subirlo él a vamos a echarle las tres tumbas al compadre payaso. Dice, pero dice que lo textualmente dice que le digas esta canción va para Cachamosca. Para Cachamosca, dice. Al Chacamosca, compadre. Un saludo especial y esta canción va para él. Así como lo mandamos, esta va para él. Le hago caso al diablo, ahorita nos la echamos, compadre. ¡Vámonos, dice! ¡Ahí le vamos, mi compadre Cachas! Dedicado en parte del compadre Gustavo. Venga,
y van con rumbo al salado. Etapa. Oye. Para el payaso. Para el payaso. Oye, mi compadre, también. Saludos para la raza del Grupo Toro, compadre. Claro que sí, un saludazo. Eso, por ahí escuchamos compadre algunos temas, perrones. Hola. Eso, allá es de Houston, Texas, ¿va? De Houston, el Grupo Toro, por ahí. Claro que sí, le mandamos un saludazo. De Houston, ¿verdad, compadre? Es todo. Saludos para la raza del Grupo Toro. Oye, ese es... ¿Alta puras de Sergio Vega, el primo? Sí. No, oh, es lo bonito, es lo bonito. Y trae con queso. ¿Quién? ¿Quién dice qué? ¿Que cante quién? ¿Dice que cante Adrián o qué? Se descontroló todo a la chingada. ¿Que cante Adrián? Oye, compadre, ¿quién toca la batería? Mi compadre tiene que ir al baño. ¿Quién toca la batería? ¿Quién toca la batería? Necesitamos baterista. ¿En la otra vuelta? ¿En la otra vuelta? Una de farafara, compadre, una de farafara, que mi compadre va al baño. Fue a tirar el agua, que mi compadre. Oye. Oye, güey, nuevamente un pinche gustazo, compadre Gustavo. La mera verdad que estén nuevamente aquí. Gracias, compadre. En Piso Perico Música. Nosotros, créeme que yo en lo personal, pues ya andamos detrás de ti desde hace un rato. Gracias, gracias. Porque pues era una de nuestras metas también lograr que Gustavo Reina... lograr a venir a Pisto Periquín Música, y créeme que pues hoy se llegó el día, hoy se nos concedió, compadre, y nos la estamos pasando a rajamare. Mi compadre dice, hombre, gracias. Ya pásame el micrófono porque para dar mis redes sociales ya para irme. Mira, digo, no, hombre, espérate, ¿dónde vas? Me quedé, compadre, me quedé, vale, madre. No, vamos a echar más rolitas. Vea, pues es lo que le digo, ¿para qué? Bien agradecido, compadre, bien agradecido aquí con ustedes. Pisto Periquín Música, compadre, gracias. Bien. Un placer estar con toda la raza por acá del Valle de Texas. Claro que sí, compadre, pues... Ustedes dicen, mijo, ustedes dicen, digo, nosotros estamos aquí a su disposición. Oye, saludos ahí a la manejadora de los grandes del norte, a la manejadora. Es mi domadora, compadre. La manager. Es mi domadora. No, oh, muy bien, compadre. Para ella, tu cariño. Para la güera. Compadre Martín ya tiene sueño. Oh, a ver, ¿qué quieren bailar o qué? ¿Qué horas son, compadre? ¿Qué horas son? ¿Cómo andamos? Es la 1:16. Usted dice, o sea, ¿qué horas? No, a ver cuál. La chancla quiere mi compadre. Le hago caso al diablo. Sé muy bien que todo. ¿Cuál, compadre? ¿Cuál es? A ver, compadre Adrián. Estamos en silencio porque estamos escuchando a la gente que nos está diciendo las canciones. Vamos a ver. Que quieren. Las peticiones que están. Niña bonita por ahí. Solicitando. Ojos expresivos. Carita sonriente. Ahora. Mirada agradable.
faltaron las chamos, que faltaron las chamos. Pues es que quieren corridos, quieren cumbias y guapangos. ¿Cómo le hacemos? Compadre. Compadre, Tavo. Compadre, Tavo, Niña bonita. Bartolo. Vamos a complacer en esa noche. Antes, vamos a cantar la niña bonita. Y ahorita y lo complacemos a la raza que está pidiendo melodías. Esa se baila, ¿ok? Estos son de los temas románticos que se grabaron con Gustavo Reina el Relámpago. Tema romántico para recordar. Grábela con nosotros, grábela. Estamos en vivo desde Mr. Culuchi para Pisto, Perica y Música. Yeah. Gustavo Reina el Relámpago. Ojos expresivos, carita sonriente, mirada agradable, por eso aquí tienes lo que me pediste, en ti me inspirara una canción linda que llegue el alma, por eso me gente que está en línea también, ahí les seguimos brindando más. Eso. La música de Gustavo Reina, Pablo Quiñones, Francisco Portillo, Peter Alexandres, hasta Colima. Al primo Willy, Francisco Portillo de Monterrey, saludos. Claro que sí, Harry, Henry López, Lisette Garza, toda la gente que nos está sintonizando tanto en YouTube como en Facebook. Pues les queremos agradecer de todo corazón que nos sigan sintonizando, que nos estén lunes. Compadre Checo, Grupo Toro, saludos cordiales de parte de mi compadre Rudy Bernal, compadrito. Claro que sí, también. Oh, no, saludos. Saludos.
compadre, ustedes dicen. ¿Qué nos echamos ya, compadre? ¿Con qué despedimos? Nos despedimos con algo. Sí, claro que sí. Por ahí. A ver, ¿con cuál, compadrito? ¿Con qué nos vamos en esa noche? Usted, compadre. ¿Qué les enviamos a la racita? Vamos a ver qué quieren bailar. Dice, la gente quiere bailar. ¿Qué hacemos? Una más y nos despedimos. Era la chancla. La chancla, con esa nos vamos, dice. Muévalo, muévalo, muévalo. Damas y caballeros, antes que nada, muchísimas gracias a toda la gente de mi circulichi, la gente de Pisto, Perica y Música. Esta es la historia que se sigue escribiendo esta noche. La historia se sigue escribiendo. Gustavo Reina, el relámpago desde Monterrey, Nuevo León. Para Reme Music, gracias. Aquí en Pisto, Periqui Música. Nos vemos hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes. So. Hoy nos quedamos así, pero el pinche Adrián tiene que hablar, huevo, antes de despedirnos. A toda la gente.